Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén bien, chicos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en otra ocasión más. Um, como ya es eh, algo que ya estamos haciendo constantemente, los miércoles también hacemos una pequeña transmisión, a veces pequeña, a veces larga. La vez pasada duró una hora y media. ¿Tú qué vas? ¿Te la pasas hablando? Ya sé. No se calla el señor. <laughs> <No es cierto. risa> eh. Precisamente eh, tratamos de hacer alguna historia pequeñita, de contarles alguna anécdota pequeñita, pero pues a veces se nos va tantito y nos vamos mucho, mucho, mucho más de largo, pero pues uh, tratamos de, de que sea un previo, ¿no? Precisamente a lo que viene el viernes y contar alguna que otra cosita para todos ustedes. Espero estén muy bien, espero estén pasándola excelente en esta nochecita preciosa del 16 de diciembre ya estamos a una nada de acabarse el año ya hace falta realmente poquito y pues mucha gente tiene como esa idea de que ah, se acaba el año se acaban las desgracias y no realmente no es así pero esperemos que el siguiente año nos trate un poquito mejor y curiosamente a, al igual que cuando es 10 de mayo con Denise de Calaf la que canta la de señora señora cada 10 de mayo previamente la sacan del congelador y empiezan a poner un chingo de sus rolas, o cada vez que se acerca ya este año nuevo, que empiezan a poner la de Yo oh, no olvido el año viejo de de la canción clásica. También, como siempre, cada, cada año antes de que termine esta madre, sacan, descongelan de nuevo al pinche Nostradamus para ver qué mamada dijo. Saludros, saludos Dross Este y precisamente parte de eso también vamos a comentarles ahorita. Espero, espero, espero estén pasándola muy bien. Y vamos a comenzar, pero no voy a seguir hablando antes sin comentarles que está junto conmigo nuestra tulpa, ahorita utilizando una cuenta alterna porque fue bloqueada. <laughs> está aquí con nosotros la conexión entre ustedes y yo, porque a veces me apendejo mucho leyendo los comentarios y oh, ella no. es quien atiende, quien dice, quien manda, quien anda moderando todas estas cositas con ustedes nada más y nada menos que la tía Clau. Hola, soy la tía Clau desde la cuenta de Clau Díaz. Ahora saben cómo me apellido. Y este, sí, esa cuenta es mía. No se espanten, no es otra persona, no me han, este, robado la identidad ni nada. Pero soy yo. Ya ven cómo los quiero, así los quiero de cabrón. O sea, tuve que hacer una cuenta nueva para poder interactuar con ustedes. Así de cabrón estamos. Así es el amor por ustedes. Sí, eh, porque en algún momento la, la Clau me dijo, oye, ¿y, ¿y cómo le voy a hacer? Porque a mí me gusta platicar con la gentecita que está por aquí. Y fue de, pun, pues no te preocupes, sino simplemente habla. Dice, no, pero yo, a mí me gusta contestarles. Y se creó una cuenta alterna precisamente por eso. Eh... <laughs> no, ¿por qué te bloquearon? Por, eh... por decir pinche gente. Sí, eh, básicamente. Pero de forma... Muy despectiva. Des, ajá, con la forma despectiva de decirle a los homosexuales. Pero no fue diciéndome a los homosexuales y sí, metí eh, contradicción así de, oye, yo no estaba ofendiendo a nadie. O sea, si checas el contexto, eh, no estaba ofendiendo ninguna preferencia sexual y fue así como de, no a Facebook no le importa si sí esto vas ofendiendo y te vas siete días de la cuenta y es así ah, por eso la gente. cosa es es, es ser eh, creativo con lo que es este cómo decirlo pues más que nada con los insultos es decirlo aprender a decirlo con gracia con algunas cuantas cosas ya les puse algún, en algún post algunas cuantas cositas que pudieron ustedes decir pero sí eh, aquí está con nosotros la tía Clau y espero que pasen un ratito divertido con nosotros mientras nosotros les contamos algunas cuantas eh, historias y anécdotas de cositas que han pasado. Precisamente a veces se da la casualidad de que prepara el tema y otras ocasiones se da así como que no sé de qué chingados hablar y ya me recuerda varias de las historias que, que le he dado porque me, me pasa mucho de que al momento de que yo cuento una historia eh, las tengo en el anecdotario, pero son chispazos que vienen a la mente. Así como que, ah, no mames, me acordé que hace mucho tiempo pasó esto. Como por ejemplo la chica del Dubalín de hace rato, una, uh, una chacharita que puse en eh, mi personal. Eh, pongo, bueno, saco muchas de esas historias y de repente me vuelvo a preguntar y se me va, mi pinche ardilla se apendeja mucho. Eh, pero ahorita ya me, me comentó algunas de estas cuantas cosas, pero eh, antes de todo eso, quería comentarles. Y que preguntarles qué piensan acerca de eh, Nostradamus, porque también es una de las preguntas que nos han hecho así de, oh, no mames, ya vi un video del señor perturbador que a cada rato, cada año, de, insisto, descongelan a este cabrón, a este eh, Nostradamus, y, y siempre andan diciendo, güey, es que eh, eh, resulta de que. El año que viene se va a poner muy de la chingada. El año que viene se va a caer el mundo. El año que viene se va a morir la reina. Y siempre el año que viene se pone peor. Ah, y siempre el año que viene se, se pone más, peor. Es, es más cabrón que el anterior. Ajá, lo dejaron cliffhanger así al final del video. Y posiblemente en este año que venga Nostradamus y sí, acierta en sus chingaderas. Y bueno, pues sí, ¿no? Uh, mucha gente piensa que de verdad uh, gran parte de todas esas cosas las dijo tal cual. Algunas sí, como por ejemplo, uh, este año anterior. Dijo literal, la reina se va a morir. Bueno, no dijo la reina, sino el rey de eh, Inglaterra se va a morir. No hay rey de Inglaterra. Y uno, no hay rey de Inglaterra. Y dos, todos se lo echaban a la reina y pues resulta que no se murió. Todas las demás cositas de, de Nostradamus son básicamente poemas en las cuales si ustedes de vez en cuando, cuando están en el chatcito de no sé qué te gusta, de Messenger, de eh, Whatsapp, de lo que sea, y están platicando ahí con su... A su pareja, y de repente por ahí se le va a su pareja una carita feliz, la clásica carita feliz que es dos puntitos: este, pues el, el cierre del, del paréntesis. Uh, nada más simplemente esa carita es como un: estás encabronada, estás enojada, te molestaste, hice algo. Entonces empiezan a, a averiguarse un chingo. Es como eh, en aquellas ocasiones de que el vato no hace nada, y de repente la morra así de: tú sabrás qué es lo que hiciste. Y te deja pensando así, no mames, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, y te pones a pensar. Eh, se presta mucho a interpretaciones. Si en WhatsApp, si actualmente se presta interpretaciones cualquier pendejada, ahora imagínense eh, poner cosas en forma de poemas, eh, no tan certeros, que diga en Occidente eh, las murallas se van a caer y eso es, ay no mames, se va a caer el pinche muro de, 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 no sé, pinche Trump no va a poner el pinche muro, pero son interpretativas. Son muy, muy interpretativas. No todas de ellas han funcionado. Mucha gente dice, güey, es que ha acertado en un chingo de cosas. Sí, güey, pero también la ha cagado en un chingo de cosas. Predijo dos veces un chingo de cosas que nunca sucedieron. Pero es eh, a veces la reacción de asertividad que, que tenemos con las situaciones que sí pasan en vez de que no pasan. Es como, por ejemplo, también el estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge acerca de la intuición femenina. En la cual es, la intuición femenina sí existe. Pero, según la ciencia, dice que son tantas pajas mentales que se hacen a diario que la única que pega, o la única que pega después de una serie enorme de pajas, la toman como una certeza. Y así es que yo nunca me equivoco. Yo digo que, güey, eh, ¿te imaginaste esto, 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 esto? Y jamás pasó. Pero en esta que sí pasó, le das mucha más atención, le prestas mucha más atención. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero sigue siendo también por ahí una, una situación mística porque de repente hay alguien que te dice, güey, es que va a pasar esto. Y sucede. Y eso es horrendo, eso es eh, horrible porque no hay nada tan culero que te digan, oye, soñé que alguien se iba a morir. Ajá. Pero te pone mucho más en la alerta cuando te dicen, oye, soñé que iba a temblar. Ajá. Y eso, de en la madre, ¿qué pasó? No, pues se caían las casas y todo eso. O sea, eh, le pone mucha más atención a cuestiones que son eh, de desastres que de repente, oye, güey, soñé con Scarlett Johansson. Y ese dice, no mames, güey, invita. Ay. Verán. En algunos hospitales se tiene eh, una guardia, para que muchas personas no conocen cómo está todo eso, se tiene una guardia eh, general, que es un grupo de personitas que van a estar encargados de andar haciendo varias chacharitas en el transcurso, pues, del, de, de la noche o del turno que les toque. Tiene que haber un médico, tiene que haber enfermeros, tiene que haber camilleros, tiene que haber administradores, tiene que haber un chingo de cositas ahí. Eh, es bastante bueno, es bastante eh, acorde, ellos saben cómo ya atender a las personas, pero de repente en algunas ocasiones se han dado las casualidades, y sobre todo de noche, que de repente aparece alguien que no estaba en la plantilla. Y el día de hoy quiero decirles y quiero comentarles de unas historias que fueron contadas por enfermeras acerca de personitas que llegaron con advenimientos, personas que llegaron con, se pudiera decir, pronósticos, y que le hicieron de Nostradamus en situaciones que no tenían ni la más mínima pinche idea de que iba a suceder, y madres, sucedió. Así es que el día de hoy, en la tulpa de la medianoche, les vamos a presentar unos cuantos casos de enfermedades. Pero antes de comenzar, algún mensajito tía Clau. Están pidiendo que cante la canción de Chispita. Pues dale. Ok, ya ayuda. <laughs> <laughs> Pero es que Deborah milanesas. Dice, el tío Dani está obsesionado con Scarlett Johansson. No solo yo, también la Clau. A veces, eh, normalmente con la, a la Clau le digo eh, cositas lindas. Así como que, ay, oh, estás es bien bonita. Que es la, 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 la mujer más bonita del mundo. ¿y quién ¿Quién? No, dice, no, me dices este, que, ¿quién es la mujer más bella del mundo? O más bonita del mundo. Y le digo Haciéndome referencia que, a ella. Y le digo que es Scarlett Johansson. Es así de voy. Eh, eh, bueno, ex. Va. ¿Ya, ya puedo empezar. Sí, 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 adelante. Gracias. Okay. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Gracias. <laughs> te imaginé en alguna convención que nos inviten saliendo con una guitarrita <laughs> diciendo oh, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, voy a cantarles una bonita canción para todos ustedes y ahí la, la gentecita ahí abajo este, siendo muy muy feliz. Ah, en fin, miren, era una constante que nosotros llegábamos directamente con eh, ya sea el previo cadáver o con la personita que iban a, a atender. Y pues nosotros en nuestra chamba es básicamente, bueno, lo estabilizamos, ya estupendo, ¿no? Lo dejamos en el hospital, en el hospital donde no se nos sugiriera o nos, en el hospital donde se debiera canalizar. Para eso se radiaba, se chicaba, shalala. Entonces de vez en cuando. Al andar haciendo papeleo, porque pues, evidentemente todo eso requiere papeleo, eh, se entregaba ahí a, a la persona, que ellos lo atendieran y todo ello. De vez en cuando eh, estaba tan tranquilo en los eventos, sobre todo a veces en las noches. Hay unas noches que afortunadamente no tienen tanta acción, lo cual es bueno para nosotros, porque pues uno, andamos de huevones. Dos, eh, pues qué chingón que no mucha gente le pase cosas malas. Hay momentos en los cuales sí está muy pesado el ambiente. Eh, hay unos compas que decían que pateaban al diablo, pero ahorita voy para allá. Um, entonces nos la pasábamos a veces en, en las bahías de las unidades, o sea, las eh, de lims, de Cruz Roja, de todos esos. Y estábamos platicando tantito con, con más gente, porque sale, ya sabes, clásica de la, la enfermera que sale así como que ah, ¡Saque la coca, Dactar. ¡Saque la coca, Dactar. Chiste, de enfermeros. Sí. Este... Y se ponían a platicar allá, y básicamente se salen a chingarse: que es pues, una coquita, que también un, un alguna galletita, alguna chingaderita, o salen a chismear, porque les encanta andar chismeando. No, es uno de los, los lugares donde más se venden cositas de Natura, de Bienet y de todas esas cosas, pero. Um, y de vez en cuando se platicaban con nosotros, porque a fin de cuentas las ves tan constantemente así como: que ¿Qué onda, este Tere? ¿Qué onda, este, Maripepa? O sea platicando con ellos, y está bien cagado, porque normalmente la, la enfermera más grandota, es a la que le ponen el, el nombre más, más eh, diminutivo, Ajá. así que una enfermera de un ochenta, así de un madrazo, si me siento así, hola Carmelita, ¿cómo estás? Uh, y entonces, estábamos hablando con con ellas, y en alguna ocasión era ya tarde, eran como las cuatro, tres y media, cuatro de la mañana, eh, recuerdo que llegamos dejamos a una persona allá, y estábamos, bueno, yo estaba esperando el papeleo y el otro compa se metió y en eso sale una de las enfermeras, pero yo la vi pálida, la vi preocupada, y fue de bueno, voy a tratar de hacerle plática, ¿no? Eh, se me da mucho eso de, de andar de parlanchín. Y así como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, ah, oh, hola, Dani, eh, bien. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Te sucedió algo? Todo eso. Y dice, no, no, no. Bueno, había una señora ahí en una de las, de las camas y pues se murió. ¿Y cuál es el problema? Digo, se mueren diario personas, te, te encariñaste con ella porque es también muy común que te encariñes, sobre todo cuando tienes mucho tiempo allá eh, en el hospital, en piso. Eh, y dice, no, eh, no, no, no es tanto que se haya muerto, ¿no? Sobre todo que, pues la señora, ya es una señora grande y llegó y se murió sola. Llegó y se murió sola. Eh, cuando alguien ha te necesitado ayuda para morir. Sí, ¿no? hay gente que sí las. Ah, bueno, pero <laughs> la eutanasia pero, o, ah, o sea, cuando ya llegas, así ya está. No, bien. no, no, eh, me refería a que se murió sola, que no hubo nadie acompañándola ah, y, se, okay. y falleció así. Okay. No, no, así ah. Ay, voy a morirme! güey! <laughs> <laughs> <"Mi señora>, <laughs> así un chingo de gente está pidiendo hacia <laughs> <a, risa> Madrid. pone la almohada en la boca. <risa> <risa> sí, no, 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 entonces, que, sí. <laughs> Entonces uh, pues estábamos ahí y le digo, bueno, justamente lo mismo, así de que necesitaba ayuda para morirse. No, dice, no, pendejo, eh, pues falleció sin que nadie le hiciera caso. Y le digo, oh, y cu ¿cuál fue el detalle? No, pues la señora no se veía mal, tenía dinero, tenía varias cositas así. Cuando vinieron a dejarla, no a ustedes, sino otros anteriormente, un derum fueron para allá. Y pues resulta que pues la señora venía mala y todo eso. Le preguntamos por sus familiares y ya, la, la, la. Y resulta que me dijo no, pues es que yo creo que ninguno de mis familiares eh, va a venir. Ninguno de mis familiares va a estar conmigo mientras yo fallezca. Porque eh, a ninguno de ellos les he dejado dinero, porque ninguno de ellos luchó por esta lana, entonces están encabronados conmigo y no creo que vengan. Y así de, ah, okay, dice, trate como de hacerle otro tema, no cambiarle el tema. Sobre todo porque hay personas que son muy insistentes cuando tienen alguna cosilla así de sabes qué, me voy a morir, y dice, no te vas a morir, güey, me voy a morir que no te vas a morir, verga. Dice que la señora estaba muy, muy, muy uh, expectante de la puerta, así de bueno, quizás en algún momento alguien venga, alguien pase. Y eso porque había eh, recibido un preinfarto. Pero la situación de la señora, la señora, eh, según lo que me cuenta, eh, la enfermera era una señora muy grande. Era una señora que eh, dice, pues tuvimos que utilizar la, la, la camilla grande, güey, eh, para poder tenerla y la cama grande, cabrón. La señora fácil debió haber pesado sus 220, sus 215, 220 kilos. Es una señora muy grande, muy alta, pero también muy pesada. Y si sí, de madres, no, pues sí está muy grande. Dice que... Eh, que por ahí de las 6 de la tarde la señora se empezó a poner mal, a poner mal, a poner mal, y dice, el doctor estaba cada rato chocándole, dándole sus vueltitas, se le puso medicamentos, se le puso varias cositas así, y una de mis eh, compañeras, dice, fue a checar las cosas, fue a checar, ya sabe, lo clásico, y eh, dice, de repente la vio... Y la vio como si ya hubiera fallecido. Entonces dice que se la acerca y empieza a, a checar sus, eh, sus constantes, no sus constantes vitales. Si sí estaba viva. Pero dice cuando estaba allá, se voltea y ve a una chavita que está sentada en una de las sillas que están ahí. Y ella se espanta así como que ay verga. Normalmente para la gente que afortunadamente no le ha tocado pisar hospitales. Es muy difícil que te dejen pasar niños. Porque normalmente las enfermeras son aquí... Eh, gentecita que te dice, güey, es que vayan a hacer alguna pendejada, vayan a hacer esto. Si va a pasar un niño que pasa acompañado de un adulto y no te dejan, bajo ninguna circunstancia te dejan ni menos en el IMSS. No te dejan pasar con, con todo eso. Y entonces el, la, la chavita esta se le queda viendo y ella se sacó de pedo así como que, ah, hola. ¿Vienes con alguien, niña? Dice, no, no, no vengo con nadie, me dejaron pasar. Y, eso, y ella, así encabronada, así como, no mames, ¿quién te habrá dejado pasar? Supongo que los nuevos, dice, ya me salgo, me salgo encabronada. Dice, y cuando regreso, no hay absolutamente nadie en la silla. Ok. Eh, dice, yo me, me quedo acá. Dice, le hablé al, al, al médico de guardia, así como que, no, es que había una niña ella así, 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 así. Dice, no, pues no hay nadie, no hay absolutamente nadie acá. Dice, uh, le estuvimos buscando, le estuvimos dando de vueltas. Afortunadamente pues tenemos las tres cámaras ahí, de las cuales nada más funciona una. <laughs> Real. Dice, y resulta de que nos pusimos a ver si es que estaban por allá, porque no puedes dejar a un infante, no puedes dejar a un niño en instalaciones donde pasan cosas, ¿no? Uh, se pusieron a ver los de seguridad eh, si es que podían ver algo. Ellos dijeron, no hay absolutamente nadie. Pero en el desmadrito de todo se iba pasando un poquito más de tiempo, voy de nuevo a checar algunas cuantas cosas, acompaña al doctor, íbamos allí y así, a ver, Dactar, cómo, ¿cómo está el, el paciente? Dice, no, pues está durmiendo, está medianamente estable, tenemos una, 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 hay una niña ahí, dice, se voltea y la ve y la niña estaba nada más viéndolos. Dice, eh, no me tocó ir eh, junto. Yo en esa ocasión no fui con el doctor, estaban otras cosas. Estaba haciendo este unos un tratamiento que me, me habían encargado, una curación. Entonces, dice: Yo escucho un grito y sale corriendo una de las enfermeras y sale corriendo el doctor. Y quien gritó fue el doctor. Como niña? Ajá, no, no sé si como niña, pero se, se sale corriendo el, el pinche doctor y dice, salieron todas, ¿no? Las enfermeras, y como que, bueno, ¿qué, qué pasó? Este, salió dos de los camilleros que estaban de aquel lado y no hombre, ¿qué, qué, qué, onda, qué, 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 qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que la chingada. Y el doctor dice, güey, es que había una niña allí, desapareció. Dice, enfrente de nuestros ojos estaba un costado, ¿ves a donde está la pinche banquita miserable esa? Este, desapareció, güey. De la nada, sí se, se esfumó, la vimos cómo se esfumó No, no fue un, ah, parpadea y se, se fue No, 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 la chingada, desapareció Pero es una niña así Así, así, sí así, así. la vi perfectamente Le vi el rostro, le vi la, todo, todo, todo La pinche chavita, y desapareció Y la enfermera nada más, pues, dice <laughs> Moviendo la cabeza así de, sí Sí, 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 lo vimos Super sí, doctor, ya sí, sí. ha eh, Dice, pues tú Conoces a, a, a esta Rosario Conoces a Chayito una de las enfermeras de, de más abolengo, de más edad que están por acá. Y. Pues ella. se apersonó, ¿no? con nosotros y nos dice tranquilos. Eh, posiblemente sea uh, una niña que vino acá para no hacer que el paciente esté solo. ¿no? A veces nos pasa. A veces no sucede. Uh, pues no. No, 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 no se preocupen por estas cosas, ustedes tranquilos, no sé. La, 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 la. Dice, les endulzó un poquito la píldora y como que los hizo tranquilizarse un, un tantito ahí. Pero, insisto, pero, el problema fue que de repente, en recepción, <laughs> sale corriendo otra de las enfermeras y dice: No mames, vi a la niña en el pasillo. La cosa es de que gran parte de la plantilla de a veces en los hospitales está conformada por eh, mujeres y no es que los hombres no tengan miedo, pero los hombres normalmente actúan diferente ante situaciones de miedo, se ríen los pendejos y salen corriendo, uh -huh. pero las damitas a veces tienen como un, un poquito más esa facilidad de gritar. Con el doctor, no, pero el pinche doctor, puñetas, le dio un chingo de miedo. Pero normalmente gritan y, y, y aventan un grito y, y eso hace que se alerte toda la plantilla del pinche hospital, ¿no? Y eh, es horrible porque también... Ah, exactamente, como, como lo que dice Nat, Natalia Álvarez, dice, en el Hospital pedi de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI no sabe si el ni es niño o aparición el paciente. Uh -huh. <laughs> y es horrendo cuando eso pasa. Pero en este caso, ella lo vio, la vio en el pasillo. Y dice, es que vi a la niña que tanto dicen en el pasillo. Por... Ah, se me olvidó decirles, por... dice, porque tenía un sotercito rojo. Eh, dice, la vi porque tenía un sotercito rojo y se fue a meter directamente a, a, a la habitación de la paciente, tal. Y, y dice, ahí vamos todas, de pinches chismosas, güey. Dice, eh, cada quien estaba como en su, en su desmadre, pero dice, fuimos a oír todas. Y dice, no, pues no, no, no hay nadie acá. Y ya les dio un poquito de culo y decidieron prender todas las luces. Normalmente en los hospitales también. Pues a fin de cuentas tratan de ahorrar un poquito de luz y todo eso. Y hay algunos lugares donde apagan algunas luces o dejan eh, un entrelineado de luces. ¿Qué es eso? Que una luz prendida, no luz apagada, prendida, apagada. Suficiente luz para poder ver, pero no tanto para andarle bastando en cualquier cosa, ¿no? Ya si es que se requiere, se encienden todas. Entonces, insisto, entonces. Se acerca otra de las enfermeras. Porque ya dice las muy culonas no quisieron meterse al, a la habitación. Y una de ellas dijo, sí, yo voy. Dice, Chayito le dice, No, pues yo, yo puedo ir. Dice, No, 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 yo voy, no, no se preocupe y todo eso. Dice, va, y empieza a checar las constantes de la, de la paciente. Le tocaba un cambio de suero. Y dice, voy por por este. por el material. Dice, al, al, al momento de que yo regreso. Dice nada más, entro y dice: Por una baba se me cae el pinche suero. Tú sabes que yo no dejo que nada se me caiga de las pinches manos, pero hacía una baba de que se me cayera el pinche suero. Porque ahí enfrente estaba la chavita. Ok. Pero no estaba sentada, estaba junto a la señora. ¿La que se iba a morir? Ajá. Okay. Y dice: Yo, así, con, con, las, con las pinches eh, manos, digo, con. con ¿Cómo se llama? Comparte el instrumental, empecé a pegarle a la puerta, dice, eh, bueno, esa chava empezó a pegarle a la puerta, dice, y yo escucho a la chava, yo escucho a la chava, voy a verla y le pregunto desde lejos, ¿qué onda? Y ella medio se voltea y me, me hace que venga entonces, y yo voy para allá. Eh, todo esto eh, me lo estaba contando te digo en la parte de afuera y de repente nada más veo que saca un tabaco y se lo empieza a fumar y así como que, que no se supone que no deben hacer eso y me dice tú cállate pendejo eh, exacto cierto cállate pendejo no 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 entonces ah, ahí la esta enfermera me cuenta esta chica me hace señas esta otra enfermera me hace señas para que vaya para allá dice y ahí voy hecho un chinga y de repente se me junta que el chayito se me junta otro doctor y todo chayito. eso se me quedó mucho ese pinche nombre. De los demás no me acuerdo. Ya pasó tanto tiempo que no me acuerdo. Ajá, por el nombre que se hace. Eh, Esperancita, ¿no? Dice: Nos juntamos todos en la puerta y todos vimos a la, a la niñita que estaba ahí. Y quien se armó de valor fue la, la, la enfermera más viejita, la Chayito. Entonces dice que se acerca y dice le trató de hablar como con amor y todo eso. Ay, mijita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres despedirte de ella? ¿Quieres todo eso? Y la chavita que se voltea y dice, no, es que... Sáquese de aquí, señora. <laughs> no, la, la chavita dice, es que... Estoy... Estoy, no, estoy viendo. Estoy viendo cómo estoy acá. Nada más quería verme un ratito porque me voy a morir. La niña dijo eso ajá y dice chait se queda así como que como que te vas a morir, criatura, no no, no, no te va a pasar nada, y la, la chavita se voltea y dice es que no me ves, mírame, estoy a punto de morirme, resulta de que ya hasta que le ven bien el rostro, la señora te grandotas sí, y todo eso. Tenía eh, uno de los lunares muy, muy eh, como icónico. esos lunares con pelos, básicamente me dijo. <laughs> en, en, en la mejilla. Carnositos. Ajá. Y la chavita tenía ese mismo lunar. Okay. Dice: Cuando eso pasa, dice: Cuando tú ves que, que sucede eso, la, la niña se voltea y se queda viendo y dice: Me voy a morir. No sé en qué momento, pero ya me voy a morir. Nada más quería volver a verme. Uh -huh. se, se voltea y toda la plantilla dice que se desaparece la, la, la niña. Dice muchos de ellos sal, salen eh, corriendo de ahí, no, no, no les gustó lo que vieron. Porque se desapareció la niña. Dice, todavía estuvo el paciente vivo un ratito más. Y de repente ya eh, llama a otra de las enfermeras. Eh, va a otro de los doctores, e intentan reanimarla, intentan hacer todo eso. Y desgraciadamente fallece. Dice, esa es una de las, de las cositas que pasó ahorita. Porque, dice, me, me ha tocado gente que de repente dice, ah, ese güey se va a morir. No, y se muere. Pero hay, hay una probabilidad enorme de que eso pase. Pero que de repente te encuentres una aparición. Y que te la encuentres así. Que te diga, yo me voy a morir y estoy viéndome. Dice, me, me, me dejó pensando mucho. Es el gordito. Está durmiendo ese güey. Eh... Dice, viajó. Dice, yo siento que su alma era joven y todo eso, pero quiso como estar con, con ella misma, ¿no? Y es horrible porque su cuerpo ya no respondía, pero ella misma regresó como para poder despedirse de sí misma. Y no hay nada tan culero que toparte en una situación donde vas a morir y al momento que mueres, lo haces solo y solamente te tienes a ti mismo para despedirte. Dice eso, todavía no logro canalizarlo y todo eso. Y así no, pues, pues sí, tienes eh, razón, ¿no? en, en esa partecita está muy culero que eso pase. Dice, pues sí, pero pues, ¿qué más podemos hacer? Uno no decide la manera de que, en que se va a morir. En dónde, en cuándo. Sí. Y, y, y sobre todo, eh, sí, esos ronquidos son de, del gordito. Sí, es del gordito. Sí, es del gordito. Eh, nuestro gato ronca. y gato curioso, Daniel no me creía que los gatos roncaban. Es que eso no es posible. Su cuerpo no está apto para andar roncando. Y cuando escuchó a Blackie roncar la primera vez, dije, no manches. A sí. las pelotas, no mames, si sí ronca. Los gatos sí roncan. Y ya. Sí, eso fue muy, muy raro. Y el gordito ronca como una persona del tamaño de Daniel Sí, que es, yo mido en 80 y soy un pinche animalote, pero el pinche gordito alcanza decibeles bien cabrones de su pinche naricita. Sí. Eh... <laughs> Y esa fue, al menos, esa parte de esa historia. Dice, desde aquí veo como me muero. Dice, ¿cuándo es que vas a contar la historia del jadeante Ed? Esa referencia no la topo. ¿Es de Bob Esponja? ¿Es Iván otra vez preguntando? Sí, es, es este... El escalante. No sé. Pregúntale. Uh, va, déjate preparo la historia de, del jadeante Ed. Yo creo para la siguiente tulpa. Ahí para, para deleitarte, al menos en esa partecita. Fíjate que... No es la primera vez que normalmente en las plantillas de, de, de hospitales se da la casualidad de que alguien vea un, un, un ser, un espíritu, si quieren verlo, de, de una persona, a la cual en al menos en todo el país, en todos los sitios donde te puedas encontrar en el chingado país, te van a decir siempre, güey, en este hospital. Se aparece la planchada. Cha, cha, cha. Sí, en todos, porque eh, fuimos a Chihuahua y nos dijeron, güey, ahí se aparece la, la planchada. Y allá en Oaxaca vas al hospital y dices, güey, es que aquí se aparece la planchada. Eh, hasta en Tehuacán, hasta en mi pinche rancho, también se aparece la chinga planchada. En todos lados aparecen eh, así. Pero... A, a ver, vamos a leer un comentario. Dice, una vez me pasó así en urgencias. Estaba con un paciente que tenía un escalpe y estaba medio alcoholizado todavía. El enfermero... Me estaba enseñando a poner la venoclisis cuando vimos que se paniqueó Bingacho y ya. Como estábamos platicando con él, eh, nos dijo que acababa de ver hoy una señora eh, muy larga y fea que pasó por ahí, oscura. Al poco rato, una enfermera me había dicho que la paciente de la cama 1 acababa de fallecer. Y sí, sí, me dio cosa. Dice: Ah, bueno, pues al, algo similar, eh, porque en muchos sitios, en muchos lugares, en Puebla, en Tlaxcala, en Distrito Federal, sobre todo en Distrito Federal, porque dicen que en el Hospital eh, Juárez. ¿Es en el Benito Juárez que es donde se aparece? Bueno, donde hay más historias que se aparece la planchada. Creo que sí. En el Hospital de la Raza, chingo de, de, de lugares, siempre te van a decir, güey, aquí se aparece la planchada. Y dice, eso es... perdón, Ajá. ¿termina? Sí, sí. ¿No ya? Dice Akasha. Ok. Eh, no voy a decir el siguiente nombre porque no quiero irme idiota, pero dice, una vez me pasó algo así en urgencias, estaba con un paciente que tenía un... Que tenía un escalpe y estaba medio alcoholizado todavía. Sí, ya lo conté. <laughs> ¿Ah, sí? Sí. Perdón. le acabo de contar. <laughs> no, dijiste lo de la cosa que... ¿Sí? enseñando a poder, Ah, sí, es sí. verdad. Eh, Disculpe, Ivancito dice, los increíble. gatos y los perros no solo roncan, también sueñan. En una ocasión mi gato soñaba que corría. Y hay uh, weis que están... Y no sé, estaba huyendo de algo. Yo creo que sí, porque lo desperta asustado y fue todo veloz a esconderse entre mis pies como si Freddy lo hubiera perseguido. <laughs> Este, sí, sí. De hecho, el... también a mí me ha tocado despertar más que nada Blacky. Blacky Blackie tiene sueños más feos, no sé por qué. Sí, de repente está haciendo como gestos y caras como si estuviera cagando, pero. Pero enojado. ya se empieza como a convulsionar el güey. Ajá, y de y repente y ya Tengo es... que, o sea, está tan, tan profundo dormido que, o sea, aunque lo muevo tantito, no se despierta y tengo que, pues ahora sí, zangolotearlo para que se despierte. Sí, Porque si lo, lo despiertas, cae así blacky. No, no se, despierta. no se despierta. Y si lo despiertas muy fuerte, te tira el pinche madrazo. Uh -huh. Porque si lo despiertas, se despierta tan cabronazo. Y como, ¡qué chingados! Pasó. Um, sí, yo no creía que estos güeyes roncaban. Al menos el, los animalitos con los cuales yo conviví no roncaban. En una ocasión les contaré de un caballo que sí. Uh, a pesar de que esos güeyes no tienen la capacidad de vomitar. Vi uno que hizo algo más o menos similar, pero eso es tema de otro. De, de otro, eh, dice, Liz Olvera en okay. la raza sueles encontrártela caminando por la lavandería entre especialidades y hospital general bendito sosto que nos metió esa en esa guardia te digo es que es tan común que, que las enfermeras que médicos que todo el personal eh, de piso eh, en el área que estén la encuentren y es raro porque se eh, la, la, la encuentras en tantísimos lugares que me recuerda mucho a unas historias de uh, cositas que hacía un, un ser llamado Tlazolteotl, uh -huh. que es eh, la devoradora de la inmundicia, según los mexicas, y tiene un, un desmadeto muy similar a las. Eh, ¿Cómo se llama? Las Matlasiguas, que básicamente no es una, sino son varias repartidas en diferentes lugares que cumplen determinadas órdenes. Lo más curioso es que. <laughs> es lo mismo ah, lo más curioso de esto eh, es que hay dos versiones la primera versión que te dice que la planchada es un ser bondadoso que básicamente llega contigo y dices ya es hora de que te vayas o que te cuida dice te va, te checa eh, todas las constantes, checa tu suero checa todo lo demás, te toma la temperatura y se va a la chingada ¿no? y normalmente como una de las historias más comunes tengo es de... duda Ajá. por ejemplo la planchada sí seguirá así como una constante así de por ejemplo pues en su tiempo no había los aparatos que ahora hay es también uno de los huecos eh, ¿Argumentales? De la, de, ah, argumentales de las historias porque hay una parte donde dices bueno no <laughs> solo hace lo básico así checar el suero inyectar Ajá. Y, y... checarlos este Es que hay historias que te, que, que te ponen a la planchada en los mil novecientos donde ya había No, pero es como de los 40. ¿no? Ajá, hay, uno, por eso, hay unos que te lo ponen desde los mil novecientos hay unos que te lo ponen en 1940, donde ya había que te gusta este estetoscopios Linman sí. o cositas así. Y hay algunos donde dice, "Güey, es que cómo vas a hacer una pinche traqueoto con esta madre? Bueno, vas, vas a intubar con estas cosas." Es raro. Pero normalmente mucho de lo que dicen es de que simplemente va, pregunta cómo estás, te checa nada más como las constantes, te topa, bueno, te toma de la de la frente, te checa los cachetes, ¿estás bien? Ya me voy. Muchos dicen eso. Tengo ah, una duda. Dime. No la tulpa será, digo la tulpa. ¿no será, ¿No será que la planchada sea una tulpa? Porque aquí, por ejemplo, dice la planchada y sus sucursales, entonces, porque puede ser que la, que la, la planchada, planchada sea, sea una ya, tulpa. ya sea una tulpa en todos los hospitales. Sí. Hay la posibilidad de que, tal como lo mencionas, que la planchada sea algo que ya fue de tantas veces que lo fueron creando, así de güey, yo, yo, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Que se haya creado, que sea un ente, que sea un ser, que se haya o manifestado. Que sea otra, otra enfermera. Ajá, o que sea otra enfermera y que haya tomado como el manto de todo eso. Es como Batman, ¿no? Cuando le rompieron la espalda, de repente Azrael llega y dice: Ah, huevo, yo voy a ser Batman porque yo, lo, la chingada. Simplemente para seguir como la tradición de todo eso. Carla Urtilla dice: A mí, una planchada de la cruz de la. Roja en Tuxtla me dio gasas para reponer el botiquín. Cuando encontramos afuera de la enfermería de siempre le preguntamos quién era la nueva y nos dijimos estoy sola. Le dijimos que alguien nos dio gasas cinco minutos antes. Fuimos a quirófano y nos mostró que su conteo de gasas estaba completo y nosotros teníamos en el botiquín un chingo de gasas nuevas que esa enfermera nos había dado y nos sacamos de onda bien cabrón. Órale. Entonces eh, ellos fueron se, y les dieron gasas y como que tengan. Y dice, como, ah, chido, vamos a reponernos el botiquín. Ah, porque tienes eh, un, un área donde tienes este todo tu material y solamente sacas lo necesario para rellenar las cosas. Entonces, eh, lo que nos cuenta Carla es de que esa planchada les dio el material, ellos llegaron y preguntaron así de, oye, y ¿quién era la, la que nos dio la nueva? Y así, ¿cuál les dio, güey? Solamente estoy yo, soy, soy nueva. Digo, okay. No hay nadie nuevo, solamente estoy yo. Okay. Y que cuando ya fueron de regreso a checar. El, el, a contar cuánto están en, en bodega supongo estaba totalmente lleno y en el otro botiquín tenían gasas nuevas había gasas de más entonces de donde diablos aparecieron esas gasas este dice Irisbon ok hace un par de años mi abuelito tuvo que estar en el hospital por problemas de salud nos platicó que un paciente que estaba en una de las camas de a, al lado se despertó de repente en la madrugada y empezó a gritar y como queriendo llorar gritaba diciendo, "Aléjate, vete, no 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 me lleves, déjame." E incluso dice mi abuelito que el señor la ventaja aventaba a golpes y manotazos al aire, de repente se quedó tranquilo y en un momento después fueron los doctores a verlo, ya había fallecido. Mi abuelito escuchó que una enfermera le dijo a un doctor, "Ya ve, doctor, le dije que el paciente ya había dicho que algo venía por él." Sí. Eso, eso es eh, como. Bueno, ahorita voy a llegar a esa parte en, de, la, de la ambulancia. Pero sí, a nosotros sí nos tocó en algún momento así, como que, güey, es que estoy viendo estas cosas. Y así, no mames, puro pedo, güey. No, est no le estás viendo, tú tranquilo. Es que, güey, neta le estoy viendo. Eh, Akasha Opichus dice: Igual en ese hospital en Jalapa nos decían que tuviéramos cuidado con un cuarto de aislamiento en ginecología. Porque según se apareció una niña o algo así. Después nos dijeron que habían hecho un exorcismo. Cuando terminé el internado, vi una publicación que según sí pasó. Wow. ¿Qué tal? Eh, buenas buenas noches, a toda la gentecita que nuevas que se está conectando. Dice Dementia Monterino, dice yo trabajo en un hospital, un amigo mío me contó que una vez cuando era de limpieza, casi se fue persiguiéndola creyendo que era una compañera irresponsable. Hasta que las enfermeras de piso le dijeron que ella no tenía pies y no se dio cuenta, pero cuando la persiguió al baño, ya no estaba. Chan, 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 por cierto, gracias por tus estrellitas, Dementia. Dementia, muchas gracias por tus estrellitas. Ya, yo, yo, yo. yo, yo. Okay. Dice José B. Or, ta, 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 ta. Dejémoslo <laughs> en José V. Este, según me lo contaron, la planchada se va rotando. Es una enfermera que no, no hacía su trabajo, pero cuando llega otra, y la suplanta. La, la suplanta. Pero cuando llega otra, la suplanta, supongo que es así, ¿no? Y, y ¿qué? Si te, sí. si te pone alguna inyección o te da algún medicamento... Te curas, si no, te vas a morir a la madre. Esa así, la a ves la pasar sola. así de aquí. Aquí, aquí, chícale, aquí chícale, 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 chícale. Y acá es una sobredosis, ¿no? Es de, de, <laughs> que son básicos que tiene patas. Sí, sí, tiene patas. No, no, no siga, siga su. Ay, siga esa no tiene patas, señora. Eh, eh, Píquenle aquí. Venga el líquido. Eh, dice demencia. Okay, ese ya lo pasamos. Yara, dice. Sí, Yara. Pero según los fantasmas, siguen en la época de su muerte haciendo cosas que solían hacer. No es como que vean a la plancha actualizada con su iPad checando pacientes. Entonces sigue siendo lo básico. <laughs> sí, eso es lo básico. A ver, así el, el chequeo como los... Eh, hay una foto. No, no es una foto, es un... Sí, no, no, no. sí es una foto de... Eh, creo que fue en Chiapas, de un eh, chedrawi que estaban dejando pasar eh, gente. Pero ves que normalmente tú pasas al Walmart, vas a cualquier lugarcito y hay al menos un pinche policía todo encabronado que te... te vienta, eh, el termómetro para tomarte la temperatura y decir, sabes que ya sí, pásale, ¿no? A veces ni siquiera lo checa, nada más le hacen la mamada que suene así como que, ah sí, pásale. Porque sí me ha tocado ver güeyes que me toman la temperatura y nada más bajan el termómetro así como que, eh, X. Algunos de esos eh, termómetros son muy básicos, hay algunos que te dan la, que tienes temperatura alta y tiene un sonido especial, pero esos no, güey. Uh, y en este caso, eh, en esa fotografía de Chiapas, era un vato que estaba haciendo pasar a las personas, pero les tomaba <laughs> la temperatura tomándole tocando la, la frente de las personas ah ya sí esa sí te la mostré eh, dice Gaby Gutiérrez me sé una que otra historia de la planchada porque hubo un tiempo que tuvimos que estar en el hospital un rato por mis abuelos y lo más raro que me llegó a pasar no fue verla pero mi abuelo mi abuelo decía que él veía tres hombres de negro y fueron varias veces fueron varias veces lo cañón es que luego la, las sobrinas de tres cuatro años también los veían en la casa ándale los hombres de negro La serie Oye Dania ¿Qué día quieres Que haga el stream De coloreado De la poliéster Casi no hago streams Pero para que estés presente ¿Qué será? ¿Qué día vamos a estar por acá? Que no salgamos Yo ya no quiero salir Ah no sí Pero yo tampoco quiero salir Pero tenemos que pasar A recoger las chacharitas estas Ah pues no sé quieres hacerlo ¿El sábado? ajá pudiera ser el sábado el viernes tenemos otra transmisión yo creo que el sábado eh, ahí te, te echamos más gentecita para que vea cómo coloreas la poliester mi mi bancito eh, ok, una amiga que es médico nos contó sobre personas que visten de negro y las otras que visten de blanco eso ya lo contaste no igual bueno? eh, visten de negro y otras de blanco esas personas miran de forma extraña y piden cambios de habitación de, de hombres de negro la serie. y aquí a ponerlos en vergüenza los de Chiapas <laughs> Dice una amiga que es médico me contó sobre personas que visten de negro. Ya, ya lo habías ah, dicho, ah, ¿verdad? Ah, esa, no, pero no, eso no la habíamos leído. No la leímos. No, es decir, no, como dijiste Hombres de Negro, la sé pensé que también era, No, no, era no, esa no, no la leímos. ¿La leo de nuevo sí, y ya la leíste? Sí, leí. Ay, porque me estás burlando. <laughs> me estás sí, burlando? burlando. No, es que eh, puso, al, Eric Dante puso una cosa y está muy cagada. Ok, una amiga que es médico me contó sobre personas que visten de negro y otras que visten de blanco. Las que ven aquellos que están. Las que ven aquellos que están por fallecer, lo saben porque los pacientes se quejan de que esas personas los miran de forma extraña y piden cambios de habitación. Ok. Uh, por ahí, Eric Dante, dice un termómetro que solo hace pip cuando es normal y cuando alguien está con temperatura suena la voz de Daddy Yankee diciendo demasiado caliente. ¿Qué? <risa> <Okay>. <risa> Perdón, tenía que hacerlo. Eh... Karen Jerez dice: cuando a mi mamá salió de su operación, dice que vio a una doctora, entre comillas, muy alta, que le dijo que se calmara, que todo iba a estar bien, pero que estaba vestida diferente, que no la volvió a ver. Pero ella misma dice que no sabe si fue la anestesia o ya estaba alucinando cosas. Este sí, dice Iván, uh, mi tía es enfermera y también me contó lo mismo: que los pacientes que la planchada atiende se curan y los que no se mueren. Sí, es que eso está raro, porque, por ejemplo, a mí me tocó una historia precisamente en Tlaxcala. En el hospital allá de Tlaxcala, saludos a toda la gentecita de por allá, Wacanda Forever. Um, nos estaba contando acerca de que había una planchada buena y una planchada mala. Y es una, a ver, cuéntanos, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo es que está eso? Dice, bueno, sí, mira, hay una planchada que es mala. ¿Por qué? Porque esa planchada específicamente no le puedes ver el rostro. Dice la otra, la que es buen pedo, la que es acá, todo bien chido, que está aquí con su ropita bien, bien este cosa esta pinche almidonada. Almidonada, ándale. Que está bien almidonada y todo eso. Eh, tú la puedes ver y le hablas, te responde y todo eso, pero la otra no, la otra es una hija de la chingada que de repente se aparece a un costado tuyo y te ve. Dice, pero por más que tú trates de, de verla o dice, o aparece, eh, si hay mucha luz aparece volteada, que no le puedes ver el rostro y todo eso. Dice, pero es horrible cuando tú estás durmiendo, las eh, la luces están apagadas, durmiendo, perdón, las luces están apagadas y de repente nada más la ves que se acerca y no puedes verle el rostro. Dice, y lo peor es que nada más se te queda viendo, o sea, no hace ninguna opción. La otra, que si te inyecta, que te hace chingo de cosas, pero es en específico, eh, se te queda viendo nada más un rato. Y a pesar de que tú le preguntes hola o le das las buenas noches o todo eso, dice que no, nada más de repente se voltea y se va que es eh, una de las cosas como condicionantes que dice, bueno, cuando eso pasa, cuando eso sucede, el paciente se va a morir. Y va, hay varias ocasiones que si nos han dicho, oye, vino una enfermera pero no me hizo nada y es un, uy, carnal, ya te toca. Este, sí, permítame tantito, nunca regreso. Sí, no, son de las cositas raras que están eh, por ahí. Y otra de las historias... Sí, porque ya leímos algunos cuantos comentarios. Otra de las historias muy constantes y muy comunes dentro del de ambiente de hospitales es ese grupito selecto y mamoncito raro y extraño de paramédicos que tienen una muy buena voluntad para poder atender gente. Pero um, hay una historia muy común que ya la platiqué en alguna ocasión, pero fue de las primeras ocasiones que estábamos... Haciendo transmisiones de terror. Por tanto, no está su vida. Pero voy a contarla porque hay mucha gentecita nueva que apenas nos está siguiendo que no se conoce esa historia. El... Y porque se me canta el culo. Esa ocasión. Eh, pues básicamente fue de. Bueno, son dos cosas. Una, la primera. fue de una persona que llegó. No me acuerdo específicamente por qué. Eh, había llegado así, pero la estábamos trasladando. Bueno, llegamos a, a donde se suscitó el percance, fuimos a hacer ese servicio, llegamos y la levantamos. No me acuerdo realmente cómo pasó, pero el chiste es de que levantamos a una persona. Eh, si no mal recuerdo, era una, una viejita, o un viejito, no me acuerdo bien en esa parte, y la estábamos subiendo a la camilla, y de repente la persona nos dice, me, me agarra del brazo y me dice, oye. Hay alguien ahí. Y yo así de... Sí, hay un chingo de gente. Ah, se había caído la señora. Se había caído en la escalera la señora. Nada, no, hasta ahorita me acordé. Eh, le digo, sí, hay mucha gente que, que está preocupada. Usted no se preocupe, no le preste atención a todas las demás personas. Por favor, eh, trate de tranquilizarse. La vamos a canalizar. Porque al parecer se había fracturado la cadera. Y la señora nada más pelea unos ojotes eh, súper, súper, súper grandes. Y... Uh, se queda viendo hacia allá y dice, oye, es que de verdad hay alguien ahí, hay alguien muy grande, es muy alto, eh, está vestido de negro, dice, es mucho más alto que todos ustedes, está vestido de negro y tiene un sombrero alto y está viéndome. Y nosotros así de, señora, no se preocupe, vamos a llevarnos para acá la, la Y todo el camino en el trayecto hacia la cruz eh, nos fue diciendo, es que yo lo vi, es que esto, aquello. Ya llegamos, la canalizamos y todo eso, y salimos, ¿no? Y la chica de, de que nos anda radiando sale y nos pregunta, ¿qué onda, qué tienen? Y le digo, no, ah, pues resulta de que había una señora, güey, la que ahorita acaba de, de, de entrar, de, la que acaba de ingresar, uh, nos dijo, ¿sabes qué? Es que vi a una persona así, altota, grandota, dice, ustedes están chaparros, ¿no? Me dice que me vimos un ochenta. Ustedes están chaparros a comparación de ese güey estaba altote, así, totalmente vestido de negro y tiene un sombrero alto y todo ese pedo. Dice, no mames, ¿a poco sí? Le digo, sí, pero pues también ya la señora posiblemente sufrió algún trauma, algún pedazo o nah. ya ves que de vez en cuando suceden cosas así, de vez en cuando llegaban gente que tenía alucinaciones y los médicos les canalizaban para que les pusieran un alemán, no sé si te acuerdas de eso. Uh -huh. sí. eh, un alemán básicamente es eh, alcohol con agua y es eh, inyectado así del pinche dolor que les causa eso en madracito de una nalga, pues como que los baja a la tierra, ¿no? Eh... Pasa ese, ese servicio... Y como a las dos horas más o menos... Se empieza a hacer más tarde... Eso fue como a las seis más o menos... Como a las ocho... Eh, se da otro servicio de una persona que le habían atropellado... E iba en una bicicleta... Y vamos por él... Lo metemos a la ambulancia... Y venimos platicando con él... Y de repente se empieza a espantar un chingo... Y le decimos ¿Qué onda que tienes? Dice ahí en la esquina de la ambulancia... Estoy viendo a alguien... Y le decimos... Volteamos y decimos, güey, no, no hay nadie. Dice, sí, es alto, está grandote, es, es altote, eh, está Está vestido de negro, tiene un sombrero, güey. Y nosotros así de... No mames, qué pedo. Llegamos, lo ingresamos al mismo y fuimos de chismosos con la querrada y así como que, oye, no mames, ¿qué crees? Luego Se me queda viendo así como, ¿Qué, ¿qué onda? Güey, ¿ves que te dijimos que esto es así? Ajá. No hay manera de que este paciente que acaba de ingresar haya escuchado eso. Y al momento que lo veníamos trasladando, lo escuchamos. Eh, mientras estábamos enfrente. Decir que en la unidad, aquí en la pincha ambulancia, güey. Vio un cabrón alto, así, 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 con sombrero, vestido de negro y todo eso. Y ella se, se sacó de pedo así, no mames. Y luego, sí, qué raro. La cosa es de que eh, fuimos por unas donas o teníamos hambre. Y ya queda de regreso y ya sale una de las enfermeras así como que, oye, Luisito, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, güey, que vieron eso, le digo, sí, o sea, y, y les empiezo a contar cómo estuvo todo eso y de repente, ah, bueno, déjales digo las de allá adentro. Entonces fue a chismearle a todas, por enfermeras. La cosa es de que nos mandan a un tercer servicio, como dos horas igual después. Fuimos al servicio. Y de broma le estaba diciendo a mi compa, o sea, güey, ¿qué te parece si de repente que nos diga, güey, que vio a alguien así, así? Dice, no, mami, estás bien pendejo, güey, no mames, ¿cómo crees? Fuimos por la persona, regresamos todo normal, eh, lo metimos, ayudamos a meterlo, porque uno de los camilleros estaba, este, y enfermeros estaban ocupados. Ya lo metimos ahí a, a, a la unidad, digo, a la cruz, ya lo, me, eh, lo canalizamos al cuarto donde lo iban a atender. Y de repente, una vez que lo dejamos, vamos saliendo tantito y empieza a gritar bien cabrón. Y le decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, allí en la puerta se acaba de asomar una persona alta, grandota, vestida de negro con un sombrero alto. Las enfermeras nada más se voltearon a ver y salieron corriendo, las cabronas, y hasta el doctor se quedó así: ¡Ah, no mames! Y se me, me, se me apersonó el güey y me dijo, oye, güey no no le dijiste al paciente que dijera eso le digo no mames pendejo yo que le voy a andar diciendo güey ahora que llegues a la pinche unidad vamos a meterle un, vamos a sacarle un pedo a las enfermeras güey. <laughs> este, un, a, con algo quebrado sí sí sí, sí a huevo güey, tienes un pinche, <laughs> este una fractura expuesta güey vamos a sacarle un pedo a las enfermeras pues no güey eh, casi casi así es, es es Terry Crews así bien mamado y fortote no pero eh, este güey lo describió un poquito un poquito más porque lo que hizo cagarse a las enfermeras y a toda la plantilla del hospital. Fue que cuando dice es que es grandote y todo eso y me está sonriendo y tiene unos dientes muy afilados. Eso fue de a la mierda todas. La cosa es de que pues obviamente se quedaron dos ahí para checarlo y todo eso, nosotros fuimos a hacer un servicio, cuando regresamos era más o menos como por ahí de 10 y algo. Eh, regresamos de otro servicio que estábamos haciendo, nos metimos yo fui por un poquito de agua a uno de los este de los garrafones que estaban allá adentro y las encontré rezando un rosario. No, sí, no, 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 sí, sí, se, se asustaron bien cabrona a estas, estas enfermeras, pero pues simplemente se, se manifestó, se, 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 se dio la, la casualidad de que esto pasara precisamente allí. ¿Qué onda, Bachito? ¿Qué onda? También un saludo a Dalia y a toda la gente que está por allá. Eh, esa fue una. La otra, y con la cual ya yo creo que vamos a terminar el envío, porque pues esta es una tulpa, no es memoria de Nahual. Eh, cuando hay memorias de Nahual, si nos extendemos un chingo más en tulpa, se supone que nada más es de media hora o una hora. Pero bueno. Um, ahora sí. Eh, recuerdo que en esa ocasión, en específico, llegamos a un, un servicio y había una señora que había chocado. Llegamos a con una señora que había impactado su carro. Con otro más bien que otro carro la había impactado y la había eh, pues sí la había metido un madrazo bastante fuerte a un costado de la puerta afortunadamente no nos requerimos de mandíbulas de vida sino simplemente la sacamos por uno de los costados del, del parabrisas y curiosamente llevaba un chavito pero el chavito no le pasó nada o sea si sí estaba lastimadito muy levecito pero no, no le había pasado nada la llevamos para eh, la cruz, la canalizaron, la señora estaba muy mal, había recibido traumatismo cráneo, cráneo encefálico, un índice de Glasgow de la mierda. Entonces, eh, al momento de, de llevarla, pues la pasamos y el chavito, pues obviamente no puede entrar, no, no puede estar en, en esa parte citada allá. Y yo antes eh, llevaba al, ahí al, al un pedacito de lobby que tenían ahí con donde estaban las demás personitas. A veces dejaba juguetitos para los niños. Porque muchas veces llegan los chavitos y pues no tienen con qué entretenerse. Y en una situación así tan culera, eh, se pone eh, esto así, que pues tratas como de distraerlos, ¿no? O platicar un ratito con ellos y les presas como un juguetito, un carrito, Hot Wheels, cualquier madre de esas. Y había unos carritos que yo había dejado y me puse a platicar con él. Y había un chavito que estaba jugando ahí con... con bueno, ese chavito estaba jugando ahí con, con sus cosas y le pregunté, oye, amiguito, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Me dice, bien, estoy enojado digo ¿por qué y dice estoy enojado porque pues porque le hicieron a mi mamá estas cosas y yo así digo, bueno tú tranquilo no te preocupes tu mamá pasó todo eso pero pues aquí hay doctores muy buenos que se van a encargar de de este de todo esto no te preocupes va a salir bien tu mamá va a salir todo eso y el chavito sin siquiera voltearme a ver seguía jugando con sus carritos y de repente dice, pues sí, pero es bien feo que mi mamá se vaya a morir. Y yo así de, no, tu mamá no se va a morir. No, 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 no pienses eso. Tu mamá de verdad no se va a morir. Dice, no, mi mamá sí se va a morir y, y espero que, que la otra persona pues le pase algo feo. Le digo, no, no te preocupes, tu mamá, nosotros la trajimos, pues sí, algo mala, pero estaba consciente. En lo que se puede, está bien. No, no, no te adelantes a las situaciones. Eh, ya le marcaron a tu papá o todo eso. Y dice, sí, ya, ya, este, yo creo que ya viene para acá. Decido, ok. Este, pues, bueno, vamos a, a ver otra cosa. Déjame asomo, ¿no? Para ver cómo está tu mamá. Vas a ver que... Eh, esperemos que todo esté bien, ¿no? Eh, me meto y de repente veo que sale uno de los doctores y el doctor se me queda viendo. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo está? Es que no mames, ¿qué cree? Aquí el chavito de acá afuera, así sin verme nada, dijo, no, es que mi, mi mamá se, se murió. Mi mamá se va a morir y, y ya falta poquito para que se muera. Y el doctor nada más se me queda viendo, así de, es que sí ya se murió. Uh -huh. Y fue de, no mames. Ay. Hey. Y estoy, doctor, no mames. no mames. Eh, tratando de minimizar un poquito todo eso, obviamente sin que le dijeran al chavito, pues que me salgo y que platico tanto con él así de: Oye, amiguito, um, ¿qué crees? Este, vamos a esperar que venga tu papá y ya que venga tu papá, a él le van a decir. Pues cómo está tu mamá? A mí no me permitieron uh -huh, saber cómo estaba, pero vamos a ver qué. Onda. Y el chavito así enojadito, pero en lo que se puede, este, se me queda viendo y me dice: No, yo ya sé que mi mamá ya se murió. Mi mamá ya se murió. Ya no, 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 no hay ninguna razón para que me digas que ya está bien. Ya ya se murió. Pero lo que sí, ah, y seguía jugando con sus carritos. De repente así, madre, le estaba pegando sus carritos. Eh, y yo le digo, no, eh, tranquilo, vamos a. Pues ya ni siquiera me acuerdo qué chinga le dije. Y me dice, pero ¿sabes qué? A quien le pegó a mi mamá también se va a morir y se va a morir así. Y empezó a pegarle a sus carritos. Eh, en ese tiempo yo tenía, eh, bueno, había los carritos más grandecitos que tenían, los Hot Wheels que había dejado ahí. Y estaba agarrando uno de los carritos y le estaba pegando con otro de lado y fue de. No amiguito, no, no, no pienses en esas cosas. De repente sí, la persona que 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 chocó hacia mi mamá, porque la chocaron así y el güey hacía la pinche mímica, así de, es que la chocaron así. La persona que chocó hacia a, a mi mamá se va a morir, se va a morir, de verdad se va a morir. Y así de, Ok. Ok, y de repente nos nos dicen, oye güey, este, tenemos un, un servicio, vámonos. Fuimos a ese servicio y fue cuestión de minutos y fue de no mames. Eh, nos dijeron, no, pues más o menos sobre la esta, la es no mames, creo que fue en el mismo lugar. Resulta de que al momento de que pasan con todo ello, la policía llegó para um, atender a esta, esta situación o esta, este choque y tenían ahí agarrado a este güey. Todavía no se lo habían llevado porque estaban, no sé, sea, haciendo alguna madre así. La cosa es de que el papá del del chavito le hablan, le hablan de esta situación. Él va a checar todas estas cosas. El señor aparentemente no lo esperaba y resulta que el don, el esposo de de esta señora. Saca un, una fusca y le mete de plomazos al otro vato. Supongo que en el momento en el cual le avisaron que ya había fallecido su esposo alguna cosita así, este güey se encabrona y le meten de plomazos. Cuando nosotros llegamos, canalizamos al, al, al güey que chocó a la señora, la llevamos al mismo lugar. Eh, en el trayecto... Tuvo varios paros. Ya en el último sabíamos que ya tenía como cuatro o cinco minutitos de que ya no respondía. Lo lo ingresamos, lo recibieron y todo eso, pero le dijimos ya cómo estaba y no se murió. Digo, no se murió, no, eh, no sobrevivió, perdón. El, el, la persona esta no, no sobrevivió. Y al momento de que, pues obviamente, el, el señor, el papá del niño no estaba ahí. Porque obviamente la policía lo agarró. Y... Me dijeron, ¿sabes qué? Pues... Canalízalo con autoridad, güey. Ya sea alguien de DIV, de quien sea que esté con el chavito. Y ya me acerco con él, ¿no? Para decirle, oye, amiguito, vas de estar ahí, ¿tú? ¿no? Ya... No, no puedes estar tan cerca de la puerta porque pues, ya es súper tarde. Y... Ya me acerco con él. Y me dice, y se voltea y se me queda viendo y me dice... Qué bueno que ya se murió, ¿verdad? Porque ya se murió, ¿verdad? Y yo así de... Verga. Uh, le digo, no, no sé. Y se me queda bien y me dice, sí sabes. Él ya se murió. No te y, hagas loco. Y estoy feliz de que ya se haya muerto. Uh -huh. uh, ¿Para dónde vamos? Y yo así de... Uh, jálate con las enfermeras. <laughs> Vente uh -huh. de este pinche lado, jálate con las enfermeras en lo que vienen por ti, amiguito. Conté esa historia eh, con otras enfermeras y ellas pueden cotejar que eso sucedió porque quien estaba en el lobby, quien estaba recibiendo todo eso, estaba también cagada de miedo así como que, güey, no mames. Dice, tú estabas en servicio, pero llegó un punto donde se quedó como si el chavito, como si estuviera trabado. Como si estuviera... Eh, como si... Haz cuenta, ardilla. Ajá, como los perros cuando decían ardilla. Así dice que se quedó trabado. Y de repente dice, en una de esas nada más se sonrió y siguió jugando. Okay. Dice, no sé qué pedo con ese chavito, pero nos dio un chingo de cosa y ni, ya, ni le ofrecimos agua, güey. Así, con eso te digo todo. <laughs> Fue de, no mames. No, 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 no. De esas cositas que dices, no, pues no, no puedo creer al chile que esto haya pasado, que esto haya eh, sucedido. Yo soy, soy yo otra vez. Sí pero sí esas son algunas de las historias que que incluyen como esa clase de premoniciones y es raro porque pues se llega a dar hay personas que dicen no pues hoy hoy soñé con con mi abuelita con mi abuelito con mi tío con todo eso y huevos al rato se muere digo a ti te ha pasado eh, a mí afortunadamente así con algún familiar directo no eh, sé que quemé a mi prima con eso de decirle que había fallecido este el tartamuda pero esas son cosas de, de otra transmisión pero espero que nunca les pase eso o sea si sí está chido y te deja como el, el, el misterio de saber bueno y qué chingados pasó acá ¿no? qué, qué fue lo que sucedió en, en esa chingadera pero te deja pensando mucho acerca de, de por qué se da o cómo es que se llegan a dar esas coincidencias muchos podrían decir muy son coincidencias pero a veces rebasa mucho esas, ese grado de coincidencias. Okay. Pero pues solamente sabrán qué, qué, qué chingados fue todo eso. Pero bueno, algo sabía el chavito. Y pues ahora sí, nosotros nos despedimos. Gentecita preciosa. ¿Me dejas leer las últimas? Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Perdón, pues también dime. Bien, ver... pues no me dejas hablar. <laughs> también dime, voy a leer los comentarios, güey. Pues es que no no te quiero interrumpir porque luego me ves feo. No te veo feo, es como que. Ah, me veo, haces, mira, me veo, haces veo, miradas veo. de matón así. Es decir, cállate. No es cierto. Cállate, no, mujer. Es cierto. <laughs> Voy a, <hacerte> <laughs> uh, a hacerme un sándwich. No, no es cierto. Esa <laughs> es mentira. Este, dice Kanai San. Okay. Una vez mi madre, es enfermera, me contó que una vez estaba en su servicio de noche, estaba platicando normalmente con sus compañeras y luego un señor vestido de charro pidiendo entrar. Y pues lo dejaron pasar así como si nada. Después dice que reaccionaron que era el turno de la noche y que nadie puede pasar a visitas en esas, en esas horas. <coughs> así que lo fueron a buscar, pero no lo encontraron. Sin embargo, sí encontraron un, parien un paciente fallecido al que, que al parecer era mariachi. Okay. Qué, Qué raro es uso. <laughs> eh, la planchada entrará al covidario. Yo digo que sí. Pues mira, a los muertos ya no les da COVID. Lo portan, pero ya no les da. Sí. Ya no se puede la negociación y llega con los dispensadores de la pizza. Ah, para lo de <coughs> la. ¿Cómo se llama? La planchada y, y, y el güey de las llaves de, del cielo. La primera vez que yo escuché acerca de la planchada. Neta, me, eh, me gustaba en ese tiempo la lucha libre. Era muy fan de octagón y máscara sagrada y todos esos bolos de piñetas. Este. Y siempre me imaginé que la planchada era una enfermera que se metió a la lucha libre y de repente un güey se aventó desde la tercera cuerda y huevos la planchó. Entonces siempre me imaginaba una madre así. No pasa mucho tiempo después que me dijeron: No, güey, no es por esa pendejada, es porque pues, la planchada tiene su outfit, tiene su, su uniforme totalmente impecable, limpio eh, y sobre todo bien planchado, ¿no? Estaba bien pendejo en ese momento. Bueno, sigo estando. ¿Qué pasó? Estaba contestando un mensaje. Ok. Eh, okay. Pero si sí terminaste de contar de que a uno también lo vio y que sí le, tu le tuvieron que meter el alemán. ¿El eh, al no. de alto? Al, ah, al principio. Bueno, eh, la historia previa a esta hubo una cuarta persona. Pero la persona que, que pasó le habían puesto un alemán, que fue básicamente alcohol con agua, y se lo aplicaron directamente en la nalga para que le doliera, lo, le doliera lo suficiente para que pues como que le regresara el, el desmadre. Y es que hay muchas personas que tienen eh, paranoia, que son este. tienen alucinaciones, tienen todo eso, pero con eso les bajan el. el este lo, le bajan bien el, la cordura, por decirlo así. Ok, este. Quieres ver la cara de estúpido. Ok, quién sabe, en un bien vivo dijo que una vez se fue una familia completa. ¿Sí contaste esa historia también? Sí. A Wissotl Flores nos mandó estrellitas. Ah, muchas gracias, muy buena Wissotl. Estamos tratando de llegar a las 2000 estrellas, eh, porque si llegamos. Facebook nos va a dar ahí un, 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 pequeño, un pequeño premio. Tenemos muy poquito tiempo para llegar a las dos mil estrellas. Y si avientan algunas, nosotros estaremos más que encantados y más que felices. Porque ese premio nos conviene porque hace que tengamos más alcance. Eh, nos regala algunas cuantas cositas extras. Y son de las pocas veces que el tío su carita así se pone belleza. A veces eh, le corta aquí las la alas a la tía Clau, pero en otras ocasiones sí nos... Eh, nos da algunos cuantos premios eh, para crecer el alcance de, de nosotros. Entonces, esas, esas 2.000 estrellitas son las que nos hacían falta. Bueno, ahorita son 1.400 estrellas las que nos hacen falta para poder llegar a esa meta. Ok. Por cierto, también nos pueden apoyar haciendo pequeñas donaciones por PayPal o depósito o checando la wishlist en el Amazon. Sí, tenemos una wishlist de, de Amazon donde tenemos algunas cositas que ocupamos. O que ocuparemos para las transmisiones. Y hay algunas cuantas cositas que son como regalitos. Si es que alguien quiere dar alguno, hay unos regalitos de la tía Clau, precisamente. Tuyos? Ah, hay algunos poquitos míos. Ay, hay no, seas chismoso. Es pues más que no es material de arte. Algunas cositas son material de arte. Si alguien quiere regalarle a, a la tía Clau alguna de las cositas que puso en nuestra wishlist, ahí anda en la descripción el enlace. Dice, ah, Abraham Bimi nos mandó estrellitas también. Ah, muchas gracias. Pascual Aquino también nos acaba de mandar 45 estrellitas. Abraham Bimi, muchas gracias, insisto. Este, cuando Pascual, estaba sí. en cuarto de primaria por ahí del 91, estaba sentada en el cubo de la, es, de la escalera del segundo piso y volteé al final del pasillo, vio una silueta de un hombre de traje con sombrero de copa. No le pude ver el rostro, Y mi madre cuando murió, un hermano suyo mayor, a ella vio la luz. De su estudio encendida como encendida cuando no había nadie. Luego volteó y estaba apagada la luz. Fue como en abril del 79, en la explosión de una de las oficinas de una constructora de la Ciudad de México. ¡Ay, güey! intenso! Es pues bastante intenso. Eh, qué loco poder tener ese tipo de premoniciones a esa edad y con esa tranquilidad. Psycho detected. Sí, no, el chavito neta tenía esa pinche vibra de. De, de chavito... Uh, primero, eh, una altanería bien cabrona al momento que te hablaba. Porque ni siquiera te dirigía la palabra. Eso es como esos pinches morritos cagapalo. Pero eh, en determinado momento sí te daba como esa vibra, así como que pinche chavito, tú sabes cosas, güey. Y es horrible cuando eso pasa. Ok, dice Emilio Santomé. Quédense otro rato, amigos, por favor. Los queremos mucho. Los extrañamos cuando se van. Y nos quedamos solitos. Y pensando en las historias de miedo. Y en el ojo de la transmisión y no podemos dormir y entonces se nos sube el muerto y queremos gritar y no podemos y se nos hiela la sangre y cuando creemos que vamos a dormir caemos dormidos, okay. caemos dormidos y nos sumimos y nos sumimos en el camino de morfeo Hacia los ríos del inframundo sin poder volver hasta la próxima transmisión. Ay, cabrón. Ok, eso sí estuvo muy poético. Bien, bien, bien complejo y poético, pero Ajá. no te preocupes, el viernes. Ve hasta, me, me... Ajá. hacen que me esfuerce leyendo porque es así como. Esperen, se traba, se traba mi neurona, esperen, aguanten. Maigo, ponte escotes y verás cómo subes. Vi un vato streamer que se puso los lobos con camisa abierta. Ah, no, sí, pero para eso necesitamos cámara web y qué crees que no tenemos. <laughs> muy bien. O sea, yo tengo chichis, pero no de las que les gusta a la mayor parte de personas. Insisto, en la palabra, la palabra clave es mayor parte de las personas. Hay gente chichis muy pompeos. extraña en Internet. Sí. Mm, Facebook uh, no me está dejando comprar estrellas, esta cosa. <laughs> Groserías para decir, uy, no, grosería desbloqueada, chécala en tu inicio. <risa> <risa> Sangre tan fría del chamaco. Yo no sé Yo no sé comprarles estrellitas. Ya les deposité. Ay, Muchas, muchas gracias. gracias. Adriana Adri Pérez. Adipe, un abrazote. Eh, no se vayan, quiero acabar mi trabajo. Yo insisto, ese ojo parece como si estuviéramos viendo un video de tú. Dice la tía Ani que escribas bien. No, no tanto que escriban, escriban bien, sino que yo siento que, no sé, como que me falta regresar a la escuela. <laughs> no yo sé, no dije nada. No, 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 es que de verdad yo siento que, o sea, no, o sea, igual es como pedo mío nada más, pero siento que el, el ya no estudiar así como que te apendeja o no sé, <laughs> o sea, no es mala onda mía, o sea, es onda mía nada más, por eso es así de <coughs> si el gobierno me, me, me pagara por estudiar lo harían, neta, amigos, neta, sí me gusta estudiar, es... Se dice, en las transmisiones siguientes, la tía Ni saldrá con la botarga del gordito, el gato y con una guitarra cantando el éxito chispita y el Maigo bailará el papure con pesones mientras habla con su voz sexy. Tengo un poco de, de, de miedo respecto a todo eso porque no pretendo hacerlo, no voy a hacerlo. Bueno amigos, esta es la nueva meta. <coughs> Aportaciones para mandar a hacer la botarga de gato del gordito, el ukulele y las pesaneras del tío Danja. De no voy a ponerme eso, jamás decidí eso. Este no es pregunta, lo vas a hacer. No pienso hacer. Tocar lo culele, tal vez, ¿no? Si quieres una tonalita de piano, puedo hacerla así sin pedos, pero no voy a salir en pezoneras, no mames. Luis Iranda nos mandó 45 estrellas. Y sé, no gracias. sé por qué me regalaban 45 estrellas, pero esas te las regaló, mayor Ah, muchas gracias, es cierto. Gracias. Hay, hay, hay eh, algunos que le regalan estrellitas. Eh, 45, si no mal recuerdo. Entonces, al momento de que le hacen el apartado de dar estrellitas, creo que te dan como. Como esas de regalito para que puedas eh, regalar. regalar las primeras. Ok, dice Dementia. Tengo una tía que fue enfermera y cuenta que en donde trabajaba se asignaba una cantidad de pacientes y nadie atendía los de otra enfermera. Pues de ella, una vez unos pacientes le aseguraban que ya habían sido atendidos por una compañera suya, pero cuando ella preguntó, le reiteraron que cada una se hacía responsable de sus pacientes, por lo que fue la planchada. Madres. Como la canción Que bellos son tus senos de hombre Que no voy a salir en chichis Que bellos son tus senos de hombre <laughs> no, 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 Cada me... vez que me voy No es necesario pellizcarme No mames que <laughs> Es este extraño. Ay. Diana Isabel nos mandó también estrellita. Ah, muchas gracias, Sara Alvarado. Diana Isabel. Mario Alberto Martínez de G. Bueno, que me parece. Luis Ciranda también, para Dalmita. Hola, madre. Gracias. Ay, madres. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Dalma. Dalma, ah, tenemos un paquete. Hay un paquete que mandamos ya hacer eh, por esos eh, chinillos. Lo que mandamos hacer ya. A China, The Bow Race. ¿No, en es, serio? Sí. Eh, lo mandamos a hacer eh, para cositas de memorias de Nahual. Y yo creo que eh, a Dalma vamos a regalarle uno de esos. Normalmente los íbamos a anunciar para la ya, siguiente... Y la oh, Zafi. ¿Eh? A Dalma Sí, vamos a andar regalando algunas de estas cositas. Y vamos a tener los paquetes a la venta aproximadamente. Pero a ella yo creo que sí le toca un, 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 un regalo muy... Muy, eh, muy particular de todo sí. esto muchas gracias por, por mandarnos la, las estrellitas de verdad lo agradecemos un chingo llegamos a la meta y porque llegamos a la meta que nos aventamos otra historia este baile improvisado baila baila o sea yo, baila. yo puedo bailar pero ellos no nos van a ver este Sí, o sea, ¿puedo, ¿puedo, ¿no? sí pichis, mejor eh, cuento eh, otra historia Te iba eh, a decir, canta una canción, pero tú no cantas Como ¿sí? que la tiene medio cuajada ¿sí? ¿Puedo mover Bueno, ver, pero... deja, termino de leer los okay, comentarios okay. Me pongo al tanto y ya cuentas la historia ¿vale? Ok, vale Dice, el mmm, patas va a evolucionar <laughs> a Mmm, <laughs> chechotas de hombre Este, Mario Alberto Martínez De González, Dejad nos manda estrellitas Dejadme chichis, Dejad mi chichis. Es la hora que no eres la única, a mí a esta hora ya no me llega el agua al tinaco a estas horas, okay. <laughs> Caldo, no mames. Chaval. Puedes conseguir una beca de posgrado, son súper buenas, ay, necesito más información sobre de eso. Pues, ¿por qué no estudias? Está la maestría, doctorado, especialidades y diplomados. De hecho, quiero, o sea, estaba checando en estudiar, este, historia del arte o historia de México, y no manchen, la colegiatura está en ocho mil baros. Ay, güey. Sí, es así como de, ah... A la madre. No, entonces es eh, así de estudiar sale caro. Y entonces tendría que checarlo o en la UNAM o algo. Y es así de, pero en la UNAM siento que no convendría mucho porque siempre están en paro. Yo, yo quiero terminar de estudiar náhuatl porque ahorita me estoy aventando a pedacitos un, un, una tesis de un un chico, un, bueno, más bien un profesor, porque se ve, ya es maestro en ciencias el, el cabrón. Que es... Oye, lo iba a masticar al rato. Okay. No es cierto, es masticado. Ok, está bien, llévate tu chicle. Este, que es eh, especialista en insultos Nahuatl Ah, sí me contaste. Entonces, eh, me lo estoy leyendo despacito para después, como, condensárselos muchos. Son como 400 páginas. Eh, esa muy chingón, está muy interesante porque habla acerca de la manera adecuada para poder insultar y quería hacer un cuadrito para que puedan insultarse así a gusto sin que Facebook les diga nada y poder decirse cosas todas lindas así como hay una que no me acuerdo de específicamente que... ¿Y te qué? No, no me acuerdo cómo es, pero básicamente es... Eh, por decirlo de manera figurativa, el Mil Arrugas con demasiada hambre. Ok. Eh, queda igual, este, bla, 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 si sí, yo sigo esperando la hotline del tío Danja De hola bebés, ¿cómo están? Dice, yo le, este, dice Emilio Santomé, yo les voy a comprar la, la webcam en Amazon para que hagan bailes sexys, el Danya, yo God damn it Yo, <laughs> no. yo, no, no, no creo que les gusten mis bailes, el, los de Danja yo creo que sí este, el ojo ¿Te, de. ¿Te das cuenta de que si eso pasa, no vamos a poder estar como ahorita que estamos en chanclas y todo ese desmadrito? Sino vamos a tener que. Yo voy a tener que ponerme mi rímel, mis chapitas y mis cositas así ni para modo, poder hacer toda una e-tot de, de internet. Modo. Y voy a tener que utilizar el código de vestimenta porque si no van a. Ah, no, pero no. eso es únicamente en Twitch, ¿no? No, ya no sé. El código de vestimenta y para no poder enseñar chiches. ¿Alguien pregunta que si el ojo es el ojo de Big Brother? Pero bueno, eh, serio. No, eh, ese ojo, eh, ese jeep de, de ojos salió, si no mal recuerdo, en 1999 en una película y es un extracto de ese, de ese precisamente, de ese ojo. Pero eh, se popularizó más o menos por ahí en el 2004, cuando en Internet ya estaba un poquito más eh, avanzadito. Eh, fue de los primeros jeeps que se pusieron a hacer. Después alguien ya lo, lo remasterizó, pero no, no es el ojo de Big Brother. Ok, este... Ok, ok. Ale, Alvarado también nos manda estrellitas. Dice Dalma, sorry, el anterior fue de 50, fue error de mi dedo con mis últimas estrellitas. Ojalá lleguen a la meta. Muchas gracias, Dalma. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Me imagino a Maigo en un espejo sin camisa diciendo, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. <laughs> Referencia a Los Simpson. Okay. No, no, no pretendo hacer eso. <laughs> Lunes de tulpas pezoneras. <laughs> eh, No. Podemos hacer alguna eh, transmisión específica donde podamos echar desmadrito, eh, así más o menos, porque de repente sí me han llegado mensajitos así de, oye, es que yo quería escuchar una historia de terror y de repente empezaron a decir pendejadas. Sí, exacto. Y, y sí, nos gusta decir pendejadas, es sí, parte gracias. de todo eso, no, no 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 se puede desligar todo ello, pero sí estaría bien hacer un, una transmisión específica de puras pendejaditas. Dice Ale, para ustedes la botarga y las pesoneras 45 estrellas. Ah, muchas gracias. <coughs> Cuando la tía ñi cantó, me imaginé masajeando alma Almaigo como si fuera ahí. Claro que pasó eso. ¿Quién te ha... ¿Qué te hace pensar que no pasó eso? Mira, mientras no es un masaje de próstata, no hay problema. No, porque no saldrías aquí. Este. Eh, alma López entiendo. también mandó estrellitas. Bueno, al menos de que yo te dé asco y no, no te prenda. ¿El masaje o.? Es que otra cosa es de que al momento que la haces es como. Ay, güey. De, de repente. Es que no ah, no. moliendo. Es que en la posición en la que está pinche, este pinche gordo no, no lo vi. Entonces al momento o que O sea, te dice lo estás así... juzgando porque su color es. Color humilde. Color. Color azabache, Para que no nos sigan. ¿no? Sí. no, es que te dice así y de repente sentí algo peludo y fue de ay, la verdad, que qué dice. Es? Pero este sonso que estaba aquí. ¿Quieres acariciarlo? Eh, no. Te va a gustar. No. <laughs> Ah, si sí quiero acariciar algo gordo, me acaricio yo solo. Gatito, gatito, gatito. El gatito está suave y bonito. ¿Quieres acariciar al gatito? Sí, sí, quiero acariciar. Referencia a hey Arnold. Sí. Eh, eh, es. Le estaban enseñando a. Eh, a leer, ¿no? A ajá, al alguien... señor Kokoshka. Ah, ándale. Eh, está súper triste muchas de las historias de hey Arnold sí, de, la de trasfondo, es que... como el este de Coreano, ¿no? Que perdió a su hija y todo eso. No peor. es coreano, es este, vietnamita. Vietnamita, ándale. Este, Dementia mandó también fo este, Fotos de ¿eh? estrellas, dice Sí, apoyaré para llegar a la meta de la botarga Y las pesaneras las amamos Sí, híjole. me vas a tener que dar dinero Para mandar a hacer mi botarga del gordito ¿Del gordito? ¿Sé quién, quién nos puede hacer la botarga? O sea, fuera de Mame de hecho, él mismo también me ofreció hacer la botarga de la cabeza, o sea, como los cabezones. Uh -huh. Me dijo, güey, ¿por qué no te llevas este? Estaría con madre que fueras a los eventos, eh, a diferentes partes de la República y que llevaras a la... al cabezoncito, ¿no? Te hago la estructura y te hago todo eso. Le digo, estaría con madre, güey, pero el pedo de andarlo llevando en aeropuerto, en donde sea, y pues, va a terminar siendo como esas botargas muy similares como a las de night... Five Nights at Freddy's. Uh -huh. Así va a terminar así con pinche ojo todo salido y todo eso. No, no, yo quiero cuidar las cositas. Eh, no tanto para que no se lastimen, pero por suficiente para que estén. Este, ah, dice demente. Ah, nomás que ya me quedé sin aguinaldo. Sí, ¿Me quedé? ¿Qué? Nomás porque ya me, me quemé el aguinaldo. ¿no? También quiero regalo. Ah, no, no hay problema. Vemos la, la, la manera de, de tener todo eso. <laughs> dice, gracias, alma Tenemos pesoneras. <laughs> no voy a poner pesoneras. Hola, ba ¿Qué, ¿qué manera de hacer quedar mal a los pobres? Ah, sí, ahí están mis estrellitas de la pobreza. <laughs> Muchas gracias. Ah, como O como Hal cuando anda agarrándose la, la panza y canta. Vamos, Tia yo también quiero estudiar mm, Historia latimoso. de la Itzel Ortiz también nos mandó estrellitas. Y dice, Facebook gracias. me regaló estrellitas, así que aprovecho el bug. Los amo. Posata, Chispita existe, obvio. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor. No, eh, tu casita sería más como de un piano con algunos detallitos eh, medio honky para poder hacerlo porque me imaginé, no eh, sé, en, en versión reggaetón, pero no tienen la métrica eh. para poder tenerla así. Ok. Ney Jamón Flores mandó estrellitas también. Muchas gracias. Este, todo el mundo ya está pidiendo las pezoneras. Ibor y Bor la tía, de nuevo tendré que avergonzarme por ambos. Ah, no pasa nada. <laughs> Estudia en la U1DM. U, mm, no sé la U1DM, ¿de dónde es? Si pasas los exámenes, los exámenes solo necesitas ah, llevar tus papeles y lo único que pagas es el título. Es educación en línea. ¡Wow! Voy a investigar eso. Yo en enero iniciaría el licenciado en pedagogía. Déjenme suerte, tío. ¡Suerte, bebé! ¡Suerte! va a ser un fregón! Eso. Dice cómo se encuentra la wishlist. La wishlist de Amazon eh, está en la descripción del programa. Ya te dije que pusieras un post. Ah, bueno. Si ahorita pongo un post para que puedan este buscar la wishlist. Pero eh, si se quieren checarla, Está también ahí en el... Este, se va en la descripción del, 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 video. del video, de este video. Yo sí te quiero ver, tía. ¡Aww! ¡Ay, qué bonito! Bueno, prometo que la siguiente vez que caiga, bueno, bueno, amor, la siguiente vez que caiga dinero podemos mandar a hacer la botarga del gordito. Uh, ok, si no, pues, ¿De qué tamaño sería? Porque... Como botarga, botarga, no entraré aquí. O sea, creo que sería más un mameluco, ¿no? Un, sí, un, un Kigurumi. Del gordito. Sí, más, más allá de botarga, un Kigurumi. Si ¿Sí sales con Kigurumi, no, no, no tengo Digo, problema. también por mí no había problema. Yo, yo tuve un Kigurumi, pero pues estaba mucho más grandote que el Kigurumi. Bueno, ahí lo tengo. Ya no cabe en ese Kigurumi. ¿no? Sí, ya sé. Ya creciste mucho. Sí, a los lados. Que lo que... <laughs> yo, sí, sí, yo me graduaré el viernes online con pijama. Que tú no nos transmitas así. Que tú, que tú no, no nos transmitas así. ¿Qué ah, dice? Así. ¿Dónde dice? Esto, a ver. Si sí. yo me gradué el viernes online en pijama, que tú no nos transmitas así. Ah, ya, perdón, perdón. Perdón, ¿ya ven? ¿Cómo ven que necesito regresar a la escuela? me siento, te enseño. ¿Te, se, te enseño. Se, se lee rapidísimo. La tú, manera? porque estás enfermo y te echaste como 20 bibliotecas en una sentada. Yo, porque soy... 17 claro, Ya ves. Chale, yo quiero estudiar artes, pero me da cosa porque siento que sería aventar mis cinco años de carrera de, en balde y empezar de cero en otra cosa completamente diferente, miedo. Pues mira, si ya no te falta mucho para acabar tu carrera, termínala y estudia otra cosa y hazlo como hobby. O sea, creo que la vez que estuve investigando sobre carreras en línea en la UNAM, eh, eran presenciales como los fines de semana, o sea, eran en línea y tenías que ir como una vez a la semana nada más. Y pues realmente eso no te quitaría como que tanto, tanto tiempo. tiempo. Ajá. Y M si es algo que te gusta, pues tampoco te va a pesar. Mientras no pase como lo que ah, su tu uña, tu uña, sucedió en mi, este, lo que puse en, eh, en mi personal. Uh -huh. De que alguien que estudió, bueno, no estudió, sino tomó un curso de nadar, para nadar en línea. Ah, ya. En tu estado, ¿no? Ajá. Alguien tomó un curso para aprender a nadar. Lo tomó en línea y fue a Puerto escondido y se está abogando el güey. <laughs> uh -huh. Y a tomar un curso de este, negociación de rehenes. <laughs> Las posibilidades son limitadas con, con una cámara, por ejemplo, el maigo en cosplay de Medoka o de Miku o de Zelda. De Ganon. De Ganon. Ella sería el pollo. Señor don patrón. No manches, me encanta cuando shipean al pollo y al pinche Ganon. Me encanta. <laughs> el, o sea, no sé, si se llamara, no sé si se llamaría ship. Pero los dibujan juntos y es así como, ¡ay, qué bueno! Pues son como cuatitos, ¿no? El, ajá. El Kirby y, Ganon. y el Ganon, pues Ah, no. Sí, el pollo es Kirby. Kirby. Y ajá. le dicen pollo porque... Boy, eh, boy, eh, boy, eh, no pienso hacer los bailes tampoco. No, boy, no, boy, no, boy, no eh, sino que en... No me acuerdo si en la serie que le sacaron, el güey se hablaba ratito, pero tenía la, la expresión pollo. Pollo. Ok. Pollo. No. Pollo. No. Chiquizo. Aquí haciendo bombas de chocolate y escuchando a los tías. Ay, gracias, Daniel. Este nos mando 10 estrellitas. Ah, muchas gracias. Ya ponte las malditas pesoneras. No voy a hacerlo. Dice este, Dalma, se, las voy a, se las voy a pegar con cola loca, no se preocupen. Dice Dalma, yo quiero volver a estudiar mi misma carrera, pero en línea, en la UNAM, tengo problemitas. Ay, no, sí. Está, está chido. ¿Está, oh, eh, mira, si no quieres así como que invertirle tanto tiempo, puedes hacer como un diplomado o algo, ¿no? O sea. ...como algo más relax... Uh -huh. ...ajá... ...un diplomadillo... ...aunque ellos... ...o sea... ...aunque yo siento que... ...también... ...las mismas carreras... ...como que se van actualizando... ...y van cambiando mucho... ...las materias... ...los temas... ...y les van metiendo como más... ...cosas actuales... Se ...me acaban de decir que la tierra no es plana... <laughs> ...chingada madre... ...no por ejemplo... ...es que eso me pasó en mi carrera... Uh -huh. ...por ejemplo... <coughs> ...la segunda carrera que estudié... ...este... ...era diferente en todos lados... ...en todos lados... Y, por ejemplo, en la escuela que estaba a un costado de donde yo estudiaba, también sí. la tenía y su, este, su tiraje de materias era totalmente diferente al mío. Pero estaba, yo sentía que estaba más completo. Ok. No, pues, es que siempre van a salir como nuevas cosas, nuevas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, cuestiones de medicina y todo eso es una actualización constante. Hay algunas cuantas cosas que nosotros, por ejemplo, en eh, historia de arte o todo eso... Pues ah, siempre perdón, se que mantiene. Te, perdón que te interrumpa. Dice eh, a, Susan, a Susan Saiki, ¿ya okay. no habrá clases de historia? Eh, no es que no haya eh, oportunidad. Bueno, ahorita ya podría hacerlas, pero tendría que preparar las cosas, pero con eh, la cantidad de trabajo que tengo, pues no, hay, no, hay, eh, no he tenido tanta oportunidad. Sobre todo porque en cuestiones de historia es de andar leyendo, le releyendo, releyendo y condensando gran parte de las cositas que eh, son estudios de parte de historiadores, de parte de eh, cronistas, de más cositas. Y es condensar todo eso, escribirlo, repasarlo y poder contarles. Gran parte de las cositas de, por ejemplo, de la tulpa de la medianoche o lo de memorias de un nahual son cositas que precisamente son eso, memorias, son recuerdos que, que tengo de las historias de cómo me las contaron. Algunas sí tengo que reescribirlas tantito, pero ya las tengo en la mente. Y cuando es cuestiones de historia, tengo que estudiar, tengo que revisar fuentes, tengo que hacer todo eso. Entonces es un poquito más elaborado. Sí. ¿Se puede? Sí. Es que el tío Daniel lo tiene que escribir porque este, se le va el pedo. Divaga un verbo. Y divaga un montón. Entonces los va a dormir. Ese es el problema y de un tema muy pequeñito puedo pasarme horas así sí. hablando de un chingo de cosas. Sí, no lo dudé. La otra vez estaba hablando. Lo vivo a, todo todos los días. Acerca de la evolución de los chayotes aquí en México y. Eh. Sentí algo peludo y luego preguntan que si quieren acariciar esto está muy raro. Ah es que tenía habla aquí en las piernas. Parece miércoles de referencias. Me imagino al Maigo bailando como el tipo que salía en la película de El silencio de los inocentes. Maigo goodbye horses. <laughs> Está bien chida esa rola, me prende. Este pesoneros, pesoneros, me te cosas Ay, ¿qué? Alguien te, alguien te mandó. Y llámete cosas Ay. Ajá, que tú vas a hacer eso porque te están diciendo que te pongas las pesaneras. Eh, no sería más como, es que es raro porque por ejemplo los japos siempre tienen esa, esa forma de, bueno, en en mujeres tratan de agudizar más la voz y los hombres siempre tratan de hacer la toda más grave pero la, la forma de, de como como los ponen muy a ver hay que hacer estas cosas dice, dice dan ya ponte llévete no mames no voy a hacer esas esas apenas lo leí. llévete cosas llévete cosas nissan <laughs> ay que no se caiga la escenografía del fondo <laughs> <laughs> ¿Puedo trabajar como la botarga cuando hay eventos? Claro que sí, ah, bebé. O sea, mi sueño, o sea, no es por mame Pero mi sueño es ponerme una botarga Ya sea del doctor Simi De la vaca de Alpura O en su, en, en su defecto conseguirla del dinosaurio y andar por las convenciones Así en botarga, o sea, no es mame No, no es mame, sí no me es mame. Lo dicho. ya van como varios años Que le digo a Daniel, oye, será muy difícil Conseguir una botarga del doctor Simi o de este o de la vaquita pura porque neta he visto videos donde salen bailando y eso es lo que me me provoca o me dan ganas de usar una. Sí, desgraciadamente la botarga del doctor Simi al mismo tiempo que la botarga de la vaquita de Alpura son únicamente corporativas, o sea, solamente ellos las mandaron a hacer y con una cantidad limitada. O sea, tendría, que trabajar, ¿Tendría que trabajar en alguno de esos lugares y tener que robar la botarga? la botarga para hacer todo eso. Del dinosaurio, pues ese sí se puede conseguir en... ¿Qué tan eh, difícil en es sitios? entrar en la Alpura? En la Alpura, pues depende del sector que tienes que estar, en ese caso tendrías que estar en, eh, en cuestiones ¿Promociones? de promociones. Sí. Ajá. Este, estudiamos Saludos, historia, tropas. Estudiamos historia del arte. Sí. ¿Qué está pasando aquí cuando se va, se volvió Turpa de, med de medianoche? Un anima genérico estudiantil. cuando se <laughs> ¿Cómo se encuentra tu wishlist? Ya contamos. Está sí. en, la descri en la descripción de este video. O ahorita el tío Dan ya hace un post. Para, uh -huh. Para que puedan checar sí. algunas cositas que la tía Claudio dijo. A ver si es que alguien se anima como a. Eh, comprarme algún. A regalarme. Una, a regalarme, perdón. Una tacharita de estas. A ver si, si se da. Este, El en Pesoneras va a ser la, la nueva tulpa de esta familia. Mira, si me van a pasar lo mismo que la windy Gear, que es así como que ahora le voy a por andar de mamón, llegue la chingada a tu, 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 tu pinche página. Este dice Itzel Ortiz: Este año yo ya terminé mi licenciatura en diseño gráfico digital. Ahora puedo trabajar en, en un McDonald's. A huevo. Eh, güey, ¿dónde La, es eso, la, la güey. cosa de los McDonald's. Eh, bueno, como eh, diseñador gráfico y como todo eso, te puedo dar una recomendación bien cabrona. Si tienes una bolsita, ves que puedes poner tus, eh, tus mochilas en la parte de atrás, pero también puedes ponerlas en la parte de enfrente donde estás entregando los pedidos. Si vas a trabajar en un McDonald's, despacito, quítale una o dos papitas a las cositas y velas dejando en la bolsita. Vas a ver que al final del día vas a tener una bolsa bastante grande que te vas a poder llevarla a tu casa. Eso pero lo... ya van a ser papas frías. Pues sí, pero son papas gratis. Mejor te llevas eh, las que sobran. No, nunca sobran. Las guardan para el otro día. Ay, no. Lo mismo en, eh, en cine Polinesios. Eh, Bueno, en los cines, las palomitas que se quedan al último. Por eso se supone que cada vez que vayas al cine nunca compres las pinches palomitas. O sea, si vas en la función de casi, casi las matines, de las 12, de la 1, a las 2. Eh, preferiblemente no compres las palomitas porque son las palomitas del día anterior. Las sí, meten ¿qué? en bolsas y las vuelven a poner ahí. Para ¿Me que huevitos en la wishlist? Es que eh, no, me no me acuerdo. De la wishlist, lo único que, creo que tengo que son los... Ay, no me acuerdo. que. Creo que no metimos huevitos, ¿verdad? Creo que no. Es que Aldo, no sé si preguntó o afirmó que si había huevitos en la wishlist. Eh, no me acuerdo. Este, eso que donde estudias y solo pagan el título, es lo, es lo que, eso es lo que busco más easy de estudiar para mí. Yo también quiero la una dm a ver, voy a copiarlo y lo voy a pegar, a ver, bueno, te acuerdas, ADM, a una, como una, pero de, con de intermedia. No estudien artes visuales, es un desperdicio de tiempo, se los digo por experiencia. Chale, Iván. ¿Estudiaste eso? Ah, el, el maigo. El maigo en poceneras existe. El maigo en poceneras existe. Queda con ustedes? No sé. No, no sé. Este. Tu uña, tu uña. Ok. Ok. Este. Yeah, ok, este ya lo leímos. Ok, ya tomé captura para investigar más tarde. Alex Japper nos mandó estrellitas. <laughs> Muchas gracias. Este, saludos al tío Dan y a la tía Clau. Saludos desde Juaritos. Saludos, saludos, Alex saludos. Japper. Hasta Juaritos. Este, ay, pero yo quiero. Ay, pero qué rico. La, un, una. Una DM es totalmente en línea y es la Universidad de la SEP y no pagas inscripción. Solo pasas el curso prepodéutico y ya. Pre -pre Amor, ¿puedes seguir leyendo los mensajes. Voy el baño rápido. Ok. Ahí. ¿Dónde estás? Ahí. Dice: hazle como el pollo, te ¿Cómo? Dice: hazle como el pollo. Poy, Poy, po, Dice: boy, boy, boy. <laughs> Juancho de Limar, ¿qué haces aquí, Fred? Dice: está bien, ya le entendí, en mi carrera. Depende de lo que ¿qué dice el Maigo saldrá depilado con cola loca, depende de dónde se depile para que le ponga cola loca, para que le ponga loca qué pedo. Están muy raros amigos, dice um, Armando Olarte. Yo ando en duda, al parecer ya se aceptan ocho reinos. Hace unos meses tenía entendido que eran siete y en la primaria aún eran cinco. Pues no sé, a cada rato andan cambiando eh, la cantidad de reinos según eh, el autor. Eh, me tocó en algunas ocasiones allá en Oaxaca que tenían algunos conceptos bien raros, eh, sobre todo el, de, en cuestiones eh, de biología. Dice, si paso este semestre, empiezo el último año de contaduría, tal vez tome artes vía online una vez que termine más por hobby. Pero bueno, pues faltaría todavía para eso. Eric Dante dijo que le iba a poner personeras y todo eso, ¿ok? Eh, Mari Pérez dice, di, sí que sí, por poner un ejemplo en diseño industrial Ahora como en plan de materia nos entraremos en impresiones 3D Además de inyección y más en plástico Eso está súper interesante, además de que es muy funcional Hablando de historia de pezoneras desde Egipto hasta las tulpas Que chingados, no pretendo hacer eso Dice, yo quiero escuchar sobre la evolución de los chayotes En algún momento la diré eh, Me chuté la evolución del maíz de ese sí me, me, me lo chuté, la evolución del maíz. Me chuté también la evolución de, ay, la verga, estoy se le fue de, Ay, no sé dónde me <laughs> Se me apagó el pinche Ah uh, Madres. ¿Qué pasó? La descripción: Universidad Abierta a Distancia, Madre Personal, una nueva ah. tulpa. cuando se pasó? ¿Qué estás haciendo? Eh, le hice tantito como del de micrófono y se me fueron las estas. A ver. Extremadamente, botarga de vaquita. Uh, dice... No sé en dónde te quedaste. ¿Aquí de la labor de vaquita? Ah, uh, creo que sí. O sea, no no me acuerdo, bueno, no, no es que no me acuerde, sino que se volteó a tu pantalla y como que se movieron los comentarios, entonces no sé dónde Pero ¿en dónde te quedaste. No me acuerdo. Dice que la tía, la tía Clown nos cante la de Padoru. Llega otro el comentario uh, que iba a postear, Llegó no sé terrenos. cómo sea la de Padoru. L eh, te la pongo ahorita terminando el stream. Dice escribirlo rápido: No sé. Tío. Se supone que son bacteria, arquedae, protozoarios, plantas, animales y fungi. Se separan los diatomea, pero según esta fuente varía aún. Sí, depende mucho de, de, de quién le, le exponga. No hay un concilio aún de muchas eh, fuentes, uh, pero um, depende mucho de todo eso. Además, hay maestros que me acuerdo que no, no fueron actualizados o no se han actualizado mucho. Y de repente te sueltan cada burrada, pero nunca está de más eh, investigar por propia cuenta, ¿no? Eh, como el código de los asesinos. ¿De Assassin's Creed? Ajá. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el código de los asesinos? Ah, ¿Todo está permitido? ¿Algo así? ¿Es ah. esa? ¿O de qué? <laughs> por ahí va el desnudo. <laughs> Nada, eh, es que no me acuerdo muy bien. Tiene como años que no juego, ¿no? Tan sexy nuestro tío Dani con pesoneras, ya me lo imagino. Eh, te mandaron 10 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Este Dani Mate. Con, ¿Dani Mafe? ¿Con qué? ¿Con qué spec puedo streamear tranquilo en Facebook? Ah, pues muchas gracias por tus estrellitas de Media Monterino. Eh, pues mira, yo tengo una computadora ya viejita, es una AMD una 10 con 16 GB de RAM y SSD de 2.80, no digo de 2.56. Este, Entonces, con eso ya la, la ando armando. Eh, creo que el procesador era de 8 núcleos. En su momento, el pinche computador fue bueno. Ahorita sí aguanta un chingo. Pero sí tuve que cambiarlo en <laughs> algunas cuantas cositas. Se busca la tía Ñ por extraer ilegalmente una botarga de vaquita. ¿Vaquita? <laughs> Así me pusieron. O sea, la vaquita del Pura. Ah, o sea, la sí. botarga de la vaquita del Pura. Pregunta, pregunta el en las la, ah, las similares, a veces tienen botargas que ya no usan por dañadas. Uh, eso suena bien. Está bien fácil entrar a las farmacias similares a trabajar, no más que no hay botargas en todos lados, una vez en mi farmacia trajeron una y jamás la usamos, no más nos estaba estorbando. ¡Wow! Necesito de esas botargas que. Sí, necesito de esas botargas. Me dan miedo las botargas, te imaginas el pánico que me daría estar adentro de una. Ay, no, eh, bueno, uh, pues, bueno, supongo que te ha de dar este claustrofobia. Sí, es, es muy probable. Eh, si yo, que soy vato, quiero conseguirme un traje de maid, que tú no te puedas conseguir un traje de doctor, si me sería un chiste muy, muy malo. <laughs> ok, ahí dice gratis. Ahí dice gratis. JP Preciado, ¿qué haces aquí, Fred? jajaja ah, ja, ja, también trabajé en el cine y sí es cierto lo de las palomitas del día anterior. Amigos, ya no lo están confirmando, por favor no lo pidan. ¿Verdad que sí? En el cine me las palomitas, así que mejor llévate tu, tu bolsa. Chale. Universidad abierta y, y, y el protocolo Call Me Baby. Call Me Baby. Tiene common baby. <laughs> La tía, la tía Clau es amor, te quiero tía Clau, yo también te quiero, Itzel, muchas gracias por tanto amor, uy muchas gracias. Ah, te sí. la tía mi no. Ajá, dice sí, ahí hay huevitos, dice, dice Bash, que sí, Ay, que sí pusiste huevitos. Huevitos. Ya ves, ya ni sabes qué pediste. Dornito De... eh... lestes. Ah, ok, perdón. Este, JP Preciado dice, Chelo Ortiz, pues me pareció tu comentario y el, y el video, así que llegué y me veré todos los videos el fin de semana. ¡Ah! ¡Los Gudetama! Sí, los Gudetama son huevitos, sí, cierto. Gudetama, tama, Gudetama, gude -tama, tama, perdón. Eh, cierto, ah, hay una persona que me envió un inbox diciendo, oye, eh, neta, estás pidiendo una este una tarjeta de Amazon de mil pesos no realmente nosotros cuando la agregamos nada más era una tarjeta de doscientos eh, pero en automático lo pone así al momento que tú así, compras la carnal qué abusivo ah, no, al momento que tú compras la, la, las tarjetas de Amazon tú le pones el monto puede ser de cincuenta pesos diez quince el monto que tú gustes en automático Amazon lo pone como mil pesos y es como un no güey no es demasiado no no, 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 Que la tía Clau nos cante la de Paduro. Ah, diablos, voy a tener que estudiar la de Paduro porque, o sea, he visto los monitos, pero nunca, lo, ni sabía que cantaban o algo. <coughs> ya no encontré el comentario que iba a postear, encontré lo de los siete reinos, eso ya lo habéis leído, ¿verdad? Sí. Que la tía Clau nos cante la rolita de, de caminar. Ah, caminar. Eh, algo de, así eh, sé qué canción dices, pero... Eh, camina pero no me la sé muy bien, es así de... Caminar. Yo solo, este, otros, ¿cómo dice? Unos Pokémones vuelan y yo solo puedo caminar. mi no? Caminar. Voy a, prometo, prom nada más por consentirlos, prometo aprenderme esa pinche canción. <laughs> y la del Padoru. Madi Monterino dice, no es miedo a las botargas literal, las veo y corro. No, es miedo a las botargas sí, literal. Sí, 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 por dentro. No. Sí, por dentro, por dentro. Dice mentira, la tulpa del Maigo en pesonera será realidad y será mi venganza porque no, no no aparezco en el muro de los fanses. Y mandó 50 estrellitas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, mentira eh, El nuevo grupo será los cromistas que incluyen a los de diatomeas o algas con pigmentos verdes. Mm, checaré otras fuentes. este Si brincaron un buen de comentarios, el Maigo no quiso leer nuestras fuerzas. No, ni siquiera eso. Tú sí, sí, se que ladito sí, salió se se movió, <laughs> sí, salieron mucho. ¿Es que hagan <laughs> de cuentas? que eh, por ejemplo en mi celular y en la, en la pantalla de Dani no se actualizan como en el momento sino como que de madrazo se actualizan o sea se, se pasma y de un momento a otro así de boom comentarios. Ahorita me aparecieron 116 comentarios nuevos de un solo chingadazo entonces uh, no es que no quiera leerlos sino que de repente se, se pasan un chingo uh -huh. dice recuerdo cuando el tío Dan ya hacía directos dibujando monas chinas encoradas y ahora hace directos de, de, de terror un gran cambio punto jpg Sí, y le hacemos de todo, porque también le hacemos de coach de vida, así como que tú échale ganas No, eh, de hecho me, gustaba hacer, bueno, me gusta hacer eso, echarles ánimos, porque lo que en algún momento yo expliqué De que no solamente las personas están, eh, al ser paramédico, pues curabas a personas, no que les pasaba alguna cosa Pero a veces las personas no tienen eso, ese dolor eh, externo visible en la piel, en todo eso, sino está por dentro Uh, a veces eh, las personas se, se sienten mal y simplemente requieren un abrazo y decirles güey, va a salir bien, tú no te preocupes. O sea, todo lo, lo que estás pasando eh, va a tener eh, su recompensa, tú tranquilo, no va a pasar. Eh, ah, no. mira, Débora Milanesas ya me recordó la palabra, <laughs> digo la frase. Me mama, <laughs> Débora Milanesas, no mames, hijos, hijos, Nada es verdad, todo está permitido. De la frase de los asesinos. Exacto, nada, no, es verdad. ¿Cuántos reinos hay? Hay dos, güey. Los vivos y los muertos, ya la verga. La tía Clau viene emocionada, perdón. Es que, es que yo soy bien expresiva, amigos. Cuando algo me pone triste, pues me pongo bien seria. Cuando algo, estoy, cuando algo me pone feliz, pues sí, me pongo muy feliz, perdón, por ser muy efusiva. Hashir es yo, casi no, ni tsumika <laughs> jaraguó, pateru, pateru. Es que busqué recientemente en el catálogo de la vida como taxón superior sería biota. <laughs> ¿Qué? ¿De qué te ves? un no, comentario que puso la de Débora Milán, eso es no <laughs> Conste que yo no le estoy... Eso Eres un pelado. Perdón. Estaba leyendo comentarios. Perdón, perdón, perdón. Este, el maigo vestido de maid y pezoneras. Nada que ver, nada, ¿qué? De nada por esa imagen mental. Uh, como los que tienen la fobia a los payasos Respiración automática desactivada Apoyo la idea uh, Según serían las algas Ok, están ahí debatiendo eh, Espera, sobre las me estoy fobillas. concentrando en respirar Me desactivaron la, la respiración El niño del teletón Yo pasé el examen de la universidad de 8 Con 8 años yo Pero ya puedo caminar <laughs> <laughs> es lo que me estaba viendo. okay nada no, es verdad, todo está permitido actuamos en las sombras para servir a la luz ese es el credo de los asesinos de los achachinos, qué bonito es cuando algo que mi mamá lo saben ustedes y es así de la no, mami lo sabe, qué bonito también a la tía de Clau le gusta jugar Day by Daylight sí. y utiliza al viejito. viejito, utiliza a Bill porque también nos mamaba en su tiempo jugar Dead for Dead Dead for Dead for dead. dead for Dead, dead for tus mensajes de ánimo son lo mejor me tocó que el día que falleció mi abuelito escribiste un mensaje lindo, me cayó mucho muchas gracias Dianita, espero que de verdad te haya apoyado en el momento que lo necesitabas de, le, Emilio Santomé le contestó a Milanesa este, bañada hasta que el COVID termine <laughs> este, ustedes me ponen bien feliz, escucharlos muchas gracias, muchas gracias Itzel Ortiz el tío dando un discurso inspirador, de repente la tía... ¡Mira! Contestó Débora Milanesa. <laughs> me perturba la idea de estar... Dice Maddy Monterino. Me perturba la idea de estar dentro, pero me da miedo en general. No puedo pasar junto a un doctor si no grito y corro. Pues mira, uh, se entiende ese, ese miedo. Eh, hay algunas cuantas... Eh, Cosas a las cuales nosotros le, les tenemos como cierto pánico, cierta aversión. No es malo, al contrario, eh, también se pudiera aprender a dominarlo o simplemente dejar que suceda. No es malo por ello. Entonces simplemente es un poquillo raro. Te, tenía un amigo que le tenía muchísimo miedo. Eh, es, er, bueno, él sigue siendo hasta la fecha agorafóbico. Uh -huh, si sí, no sé eh, es el güey en espacios abiertos se caga de miedo. O sea, si el güey pudiera estar dentro de una pinche caja todo el puto día, lo estaría. Pero, por ejemplo, él se compró unos lentes que hace específicamente que solamente pueda ver hacia el frente. Ok. No ve a los costados porque le da un chingo de miedo. Como los caballos. Mándale, más o menos. Entonces, eh, se siente muy mal. Y dice, bueno, es que entiendo que allá afuera no hay nada más, sino simplemente me da un miedo inexplicable y a la chinga todo. Nunca pides perdón por cómo eres, Tianyi. Así eres y así te queremos. Sí, yo también Primero el mame del... Del peeling fantasma y ahora las pesaneras. ¿Cómo es que evolucionan tan rápido estas puercadas? Y estaban bien felices con lo del pito fantasma, el dildosaurio, todas esas babosadas que hemos inventado. Eh, hablando del S4 Dead, me parece que lo actualizaron. Sí, lo actualizaron, pero para Steam en, bueno, actualizaron algunas cuantas cosas, pero para Compu, en Xbox 360. Ah, que es que nosotros que nosotros en fue Xbox el xbox más no, Ya yo, yo nada más estoy esperando el, en el momento en que mi Xbox explote porque una vez se me mojó. Sí, no, por eso, Demencia, eh, lo, estamos, bueno, lo jugábamos en eh, 360, no, no en compu. Sí, nosotros encantados de querer jugar la nueva, pero no. A mí me encantó cuando vi que me saludaste, somos tus fans aquí y me encantaría algún día... Conocerlos a ambos y entrevistarlos. Claro ah, que sí, con toda confianza, Suan X, Si nos vemos, se hace una convención o si tú quieres en algún momento, eh, nos chutamos alguna platiquilla así en eh, por internet o todo eso, depende también cómo esté la situación. Nosotros, de verdad, encantados de poder este platicar contigo. No no nos pruebas mamones ni nada, es al contrario. Eh, pasa mucho, ¿no? Que cuando van a los eh, a los eventos donde estamos nosotros. Eh, a veces piensan, no, pues no mames, ese güey es como raro, extraño. Y se acercan, eh, compran alguna cosita y se van. Y sí, parte del, del, del estar eh, en los co en las convenciones en los eventos es vender algunas chacharitas que hacemos, pero sobre todo también es conocerlos a ustedes, platicar un momento. Quienes han estado con nosotros, quienes han platicado con nosotros, me cae de madre que hasta nos salimos del pinche stand para poder eh, platicar, abrazarlos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No mames. Y andar platicando mucho rato, no solamente es como, ah, hola, ¿qué tal? Sí, me agrada mucho, sé oh, qué tal, saludos, sí, una buena foto, bueno, ya me voy. Hay ocasiones en las cuales sí hacemos eso, pero por la cantidad de gente que hay, para no desatenderlos a todos, sobre todo. Eh, pero, si es que hay la posibilidad de platicar tranquilamente con ustedes, pasamos... Chingos de ratos y de verdad somos muy felices de que vayan simplemente a vernos. No importa que no nos compren, no importa que nada de eso, sino cuando llegan el poder eh, estar frente a ustedes y que nosotros les agradezcamos que nos sigan, que estar ahí, tomaros alguna foto, que si quieren que grabe alguna cosa, que si quieren que llame por teléfono a alguien y trolee a alguien, ya ha sucedido. Sí. Este, mandar saludos, mandar todo eso. Nosotros de verdad encantados de poder hacerlo. Ok, dice eco Nico Hayu Magic Mokona. Ya me paso a retirar. Al estar en el tercer piso, ha dejado sus estragos Muchas gracias. Muchas gracias. Y se están acordando del dildosaurio. Did, La verdad, ustedes sí son a todos Los adoro. Espero poder ir a alguna convención, comprarles cositas y poderlos conocer. Y muchas gracias. Muchas ya gracias. habrá tiempo de que pues nos veamos todos. ¿sí? Nos vemos. Dice amor. Martínez, crea una cuenta de Steam y se los presta para que jueguen a lo desgraciado. Ah, muchas gracias. Eh, era lo que le comentaba, eh, que muchas gracias, pero no sé si, por ejemplo, yo tengo el Steam, pero no sé si la compu lo voy a aguantar, porque es, eso es también lo, lo nuestras que, compus están muy sensibles. Habría que ver si es que es este... Bueno, antes de que la limpiara por dentro, porque nunca la había limpiado mi compu, uh -huh. eh, llegaba ocasiones donde estaba renderizando y neta, tenemos unos... Eh, Cómo se llaman esas madres eh, hieleritas para bueno eh, cubitos de hielo para las hieleras pero son de gel no me uh acuerdo -huh. cómo se llaman esas madres eh, que son para las hieleras entonces tenía una de esas y se la ponía literal debajo porque el pinche procesador estaba así calentándose y llegaba a un punto donde se calentaba tanto que se apagaba la compu bueno se decía güey está muy caliente a diferencia de nosotros que nos prendemos más ella se apagaba entonces, uh, ya ahorita ya la limpié y ya está funcionando bien, pero no sabemos si es que sí va a aguantar eso. Bueno, estuve jugando Turok en el Steam. <laughs> sí. Y traté de jugar Rock Squadron, pero hicieron un muy mal port. Dice Luis Iranda, a mí en días muy malos me han motivado con sus palabras. A veces caen directamente en motivos bien difíciles, en momentos bien difíciles. Inclusive la taza que le, com que le compré de todo está bien, sirve en las noches donde son trabajos largos y sabes que estará todo bien. Y ya es. Muchas gracias. Contando lo del dildosaurio. Dice la verdad, son a todo dar los adores. Espero poder ir a convención y comprar las cositas y poder conocerlos. Claro, con que vengas y estés con nosotros, estamos felices. Eric Dante dice: Maigo, ¿cuál es su dinosaurio más raro que tengas con tu colección? El Maigo, el dildosaurio. <laughs> eh, dice, es que es una idea millonaria. Hasta varios tipos de dinos. Cuello, lar cuello largo, con espinas y así. ¿De los dildosaurios? Uh -huh. Podría ser uno, a ver si no me baneo a Facebook. Los Mike son muy geniales en las comisiones, es bien padre, estar acotor cotorreando con ellos. Muchas gracias, Santomé. Dice, qué bonito, espero poder encontrarlos en la nueva comisión en la Ciudad de México. Yo también tengo la versión sin censura del 360, pero ahorita en el XX21 va a salir un nuevo juego hecho por los creadores de Left 4 Dead y están llamando al sucesor de Left 4 Dead. Ah, vamos no. a buscarlo. Pero no sé si podamos pagar <laughs> el, XX el XX21. El XX21. Es. Espero volver a verte, mayo y conocer a la tía Clau. Ya tengo dos dibujos hechos por ti. Espero el tercero. Claro que sí, Maddy Monterino. Claro, claro, claro. Encantadísimos. Débora en un no, no puedo con ese nombre. maio cuando fuiste a Oaxaca la última vez, compré una de tus últimas Wonder Woman y te pusiste a hablar con mi hermano de Splatoon Sí, nos mama eh, hablar de, de varias cositas. De repente llegan y nos dicen, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y eh, de verdad, nosotros encantados de, de platicar. O sea, hay, hay muchos artistas que... Me tocó conocer eh, en persona y eh, entiendo que sean eh, artistas que tengan como determinado nivel de determinadas cosas. Hay quien dice, bueno, trata eh, como artista, trata de no conocer tanto a tus seguidores para evitar perder la magia. Y eso no mames. O sea, si está chingón que de repente digas, wey, es que Keanu Reeves es así, así, y ya de repente lo conoces y se cae la magia, pero pues, no hay tanta bronca. Es bonito poder estar con ustedes, platicar con ustedes. Y si en algún momento nos topamos, de verdad, platiquen con nosotros. Vamos a estar en toda la disposición de poder platicar. A menos que la tía Clau esté tan encabronada y yo esté guardando las cosas o todo eso, o estemos a punto de huir en un Uber. Ahí sí decimos, bueno, eh, tal vez en otro momento. Pero si no, de verdad vamos a tener la posibilidad de platicar con todos ustedes. La tía Clau está encabronada, es mame. A veces se, se, se queda pensando así como que la tía Clau está enojada y no, nada más estaba revisando su celular. A veces este, se apaga ella solita. Dice Carlos Alonso de los Santos Velázquez. No sé esto de las estrellas, pero pues ahí tienen. Envíenle un saludo a mi novio Christopher y saludos desde Veracruz. Saludos a Christopher, novio de Carlos Alonso de los Santos Velázquez. Un saludo a ambos, un que abrazote abrazo también. Este, eh, las variantes de los dildoseurios a Twitter y comparte el link. Dice Black for Blood va a ser para Steam Play 5 y Xbox One. Ah, oh, interesante. Dice es muy bonito al ver que la tía Ñ tiene un cuadro del dibujito que le hice en su cumpleaños. ¡Ay, Dice, tú eres! Hola. Hola Itzy. 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 Es, eh, ese eh. lo tengo en, en el cuarto de donde dormimos. Es que si guardamos las cositas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por ese dibujo. Me gustó un montón. Y es que Siempre en mis cumpleaños me, ay bueno, ya lo he dicho en el, la cuenta del Twitter, pero eh, nunca nunca me genero nunca me genero expectativas de mi cumpleaños porque siempre me pasa algo por terceras personas y no es mame. A Daniel le ha tocado que verdad es así de no soy yo, es el destino jodiéndome. Vamos a tener un cumpleaños feliz con la tía Cloud sucede cosa. Ajá. Se me lleva la chingada. Entonces siempre termino o llorando o enojada o triste o sin ganas de nada. Entonces es así de. Este año estuvo bonito, estuvo tranquilo, no tuve malas experiencias, me regalaron muchos dibujitos, tuve mucho amor y, y, y así todo bonito. Y muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Una línea de dildosaurios, las vibraciones y en el modo roar, y el modo roar. Una línea de dildos, ay, sería el, Con el. el ¿Cómo se dice? El, <laughs> Cuando traen madrecitos. El Dino. Ah, el Saurodaño. El Saurodaño, eso. <laughs> el sí. Saurodaño. Este. ¿Y qué pasó con la última historia? Pues como nos quedamos eh, platicando, vamos a hacer, yo creo que la tulpa. Digo, la tulpa, la de. Porque ya son las dos y me están preguntando por unas cuantas cositas aquí al, al, al personal. Este. Esa historia se las vamos a hacer Mañana que es jueves. Uh -huh. Va, me late. Que mañana jueves, porque llegamos a la meta y todo eso, voy a hacer otra tulpa. Es así, un poquito más rápida. Sí. Pero sobre todo por eh, cuestiones que tenemos que terminar ahorita. Nos extendimos un poquito. Pero eh, yo creo que el día de mañana hacemos otra tulpita. Uh -huh. ¿Te late? Mañana hacemos otra tulpita. Y ahí les cuento la otra historia de todo esto para que también lo tengan eh, aprovechando que nos, nos ayudaron a llegar a la meta. Y poder... Eh, Chaco, te hará gusto otro ratito más, ¿vale? Vale. Vale, entonces, con esto nos pasamos a retirar. Nos, eh, nos pasamos a, a, a despedir de todos ustedes. Gracias por haber estado de nuevo en esta transmisión. Gracias por habernos ayudado a llegar a la meta. A todos y a cada uno de ustedes. De verdad, es un placer haber estado eh, echando desmadrito con ustedes. Eh, ya fue una tulpa que duró dos horas. Pero es... Eh, insisto es un placer poder echar cotorreo con todos ustedes para todos 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 ustedes es algo de verdad increíble de parte mía de la t ah cierto dónde te encuentran en redes sociales? ay che, qué tantas cabrona nada qué bueno que vamos a acariciar el gatito che, este tus redes sociales para que también te puedan encontrar te puedan localizar a ti estoy en Twitter como StarsCherry Cherry y en Instagram como Cloud con Z y eh, algún último mensajito antes de retirarnos bebés de verdad muchas muchas gracias por todo su apoyo que nos dan y incondicional y pues por siempre estarnos acompañando en estas transmisiones y escuchando nuestras estupideces, porque bueno, después de las mil estrellas de Dalma, ahora sí divagamos un montón. Y según yo por querer uh, quererles este ponernos al tanto con los comentarios, pues igual fue como un poquito de mi culpa. Y Dan ya ya no pudo contarles la este la última historia, pero ya mañana nos ponemos al tanto con eso. Muchas, muchas gracias, los quiero mucho. Besos en sus tatemas y descansen. Besos en sus tatemas. Muchas, muchas gracias. Un, un besote de parte, insisto, de mía de la tía Claudio, de los pinches gatos, de la tulpa del dinosaurio, del pito fantasma y de la yugular de Quetzalcoatl. Nosotros nos pasamos a despedir. Mañana nos andamos chutando otras cositas más para todos ustedes en otra tulpa de la medianoche, quizás no una tan larga. Pero ya vi que les gustan largas ¿eh? cochinotes. Así es que nos lanzamos. Gracias por haber estado con nosotros. Insisto, pueden buscar a la tía Clau en sus redes sociales y pueden buscarme a mí en mis redes sociales, que son DanjaelArt, en Facebook, Twitter, Instagram, hasta en TikTok. Insisto, ya voy a volver a subir videos. Andamos por allá. De preferencia, si no quieren volver a escuchar esas transmisiones, yo creo que van a estar a través de Spotify y van a estar a través de YouTube. ¿Por todo alguien dice que ya cuando te vas a poner al tanto en el...? Spotify? Eh, porque no había tenido la compu, no había podido renderizar, porque tengo que renderizar esas cosas, pero ahorita ya está chingona, ya la siento poderosa la chamaca para poder hacer todo esto. Gracias por haber estado con nosotros, de nuevo, gracias por haber eh, sido parte de su noche. Nosotros nos despedimos y... Pasen bonita noche, gracias a nuestros patrocinadores que han estado por acá. realmente muchas gracias por el micrófono. Uh, también hay unas cuantas cosas que necesito mencionar libros que nos enviaron. El estudio de fotos que nos enviaron también. Por ahí unos eh, de este ladito. También nos enviaron. Otros, de los, de eso fue por parte de Abigail Zamora, que, que nos envió estos. estos, estos, estos Ay, ¡Son demasiados! Ya, los, los ¡No se separen! Se 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 tenemos si trabajo mejor, que hacer. O hacer. O y ningún hijo estado de estado, puta eh, infectado y nos va de a de detener. La vida, y de la mierda. Y de nuevo, gracias por haber estado. Espero pasen bonita noche. Abrazo, de culpa. Un beso de la tía ¿Qué demonios? ¡Cúbranme! ¡Chispótico! ¡Existe! ¡Existe! ¡Chispita! ¡Es amor! Y dicen que no se te olviden las pesadillas Dice, escuché todo menos a ti. ¿A mí? No, dice eh, que había algo de fondo escuchándose. ¿Okey otra vez? Sí. Chispita existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Pesoneras. Pesoneras. No, personas. no sé. Le picamos algo aquí que no debíamos... No, no nos pusimos a jugar. Estuvimos ahí... Es eh, que mandaron un link y lo Mandaron al... un link, pero eh, le piqué ahí para que lo, lo pudiera analizar. Pues no piqué ahí, señor. Y al parecer lo empezó a reproducir de mientras. <laughs> Solo digo tripas de cerros. Dice, qué bonita despedida. Qué bonita despedida. Abrazos, no balazos. <risa> <risa> Uh, ahora sí, sí se metió como un audio de un juego Sí, eh, es que me mandaron un, un enlace le, le piqué el enlace Y se reprodujo sin querer Y como tenemos dos pantallas Una donde estamos viendo todo eso La otra estaba reproduciendo Y como tengo el volumen súper bajito Al menos para nosotros no, no, no aparecía Serling me atrapó la pierna! <laughs> no, no pasa nada eh, Saludos a la tía Nhi Saludos Isabel No voz voz? escuchen gemidos No hay bronca pero Solamente ahora... estamos acariciando al gatito Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito, gatito El gatito, el gatito está suave, está y, suave y, bonito. y bonito ¿Quieres acariciar al gatito? Sí, sí, quiero acariciar al gatito <laughs> Ahora sí, descansen, pasen bonita noche Y nos vemos, ahorita pongo lo del enlace de la wishlist Y eh, Nos vamos. Adiós. Cuídense Adiós. 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 Adiós Adiós Se me antojó un arroz tengo hambre. Ayosho pata. A los o pata. Ayoshi. A